Amigos, bienvenidos a a qué se juega. Soy Edco y es domingo perro. Un domingo perro, pues eh, un domingo perro más en el que vamos a pasar un ratito, un ratito de esta tarde, pues jugando a juegos de mesa. Claro que sí, vamos a darle al vicio como si no hubiera un mañana. Y oye. Eh, hoy toca Final Girl, Volvemo, volvemos con Final Girl. Eh, más que nada porque está de rabiosa actualidad. ¿Por qué? Pues porque Gen X acaba de empezar a mandar ¿no? y a venderla. Hombre, Portela, muchas gracias por ese sub, tío. Buenas. Eh, acaba de empezar a entregar, a vender, a sacar ya la segunda temporada. Y hoy vamos a jugar una película de esta segunda temporada. Como podéis ver, yo lo tengo en inglés. ¿Por qué? Porque Gen X no me ha mandado el juego, porque yo me lo compré en inglés. Claro que sí. Porque hace tiempo que lo tengo. Yo cuando salió este juego, es en plan: este juego tiene que ser mío. Y bueno, de hecho, ya visteis mi. Mi locura desatada en la Gen Con, en directo lo pudisteis ver si lo seguíais, y ahí pues me pillé todo el pack de la primera temporada y ahora tengo que ir a full ya. Y bueno, pues esperando a que esté disponible en algunas tiendas la tercera temporada, pues para ir completando la colección, ¿no? Hoy vamos a jugar a una película que promete muchísimo: Los extraños de Wingard Cottage. Los extraños son estos tres asesinos. Hoy jugaremos con tres asesinos al loro. Eh, tres asesinos y vamos a, a estar aquí en una mansión. Unos asesinos, unos extraños, pues que quieren entrar en la mansión y meternos candela. Ya lo conocéis, Rafa Cerrato. Hello from Edinburgh. Hostia, tío, ¿qué tal? Por ahí. <laughs> Espero que todo bien. ¿Cómo vais? Muchísimas gracias por pasaros. Saludos a todo el chat. Espero que el fin de semana os esté tratando bien. Eh, saludos del resto, hostia, pues muchísimas gracias al resto. Supongo que estáis todos ahí metiéndole cera y he visto foticos por Twitter y tal. Así que espero que lo paséis muy bien. Un abrazo a todo el mundo, Rafa. Eh, Paralux por aquí también, Mr. Sandorf, eh, Chispas, Skywalker, El Hurón, Portela, Jopeco, bueno, Oneron, Bacterio, DVD, un poco los sospechosos habituales por aquí. Muchísimas gracias por pasaros. Y antes de continuar con esto, quería. Alguien ya lo ha ido comentando por por el chat, pero quería eh, deciros. Que vamos a Vamos a hablar un poquito de, de esto Pues sí, sí, señores Ayer Ayer salió el primer episodio de A qué se juega el podcast eh, buscarlo por AQSJ Porque si no, no se encuentra ¿A qué se juega el podcast? ¿Vale? Lo tenéis disponible ya en ibox está en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast Y eh, es un nuevo podcast, una nueva aventura para el canal eh, A qué se juega, para el canal que eh, Empezó Nada, ayer mismo es eh, una, una nueva vertiente en la que mi amigo Juanjo, que está por aquí por el chat, ya dando por el culo, pues se me une para pues para charla de juegos de mesa para pasar un buen rato. Así que ayer sacamos el primer episodio. Si no lo habéis escuchado, pues os invito a que os paséis si os apetece. Son tres horas, pero ya nos dicen que pasan, pasan rapiditas, así que guay. Eh, oído y anotadas las promesas de Juanjo. Juanjo dijo que se pasaría a, a jugar. Un Deep Rock Galactic A2, un escenario difícil aquí en directo, así que pim pam. Y bueno, nada, eh, luego ya os volveré a meter la brasa con el podcast, pero vamos, que si no lo habéis escuchado, os invito, por favor, a que lo escuchéis. Si lo escucháis, pues estamos abiertos a comentarios, ideas, sugerencias, somos novatos y lo que queremos es hacerlo mejor. Así que cualquier cosa que nos tengáis que decir, estaremos, estaremos encantados de oírla, claro que sí. Saludos, Antroro y por aquí, Rafa Cerrato, a suscribirse ahora mismo, ameno y divertido, muchísimas gracias, abre que estoy abajo. <laughs> Llevo el Deep Rock Galactic, ahora no, Juanjo, tío, ahora, ahora te jodes, pavo. El sueco por aquí hombre sueco. Hoy tío me has mandado, el sueco me ha mandado hoy un mensaje que os tengo que decir tío que me ha hecho mucha ilusión. Y sueco me la suda que te joda porque lo voy a explicar. O sea, no voy a no voy a decirte un nombre real, por supuesto, pero me ha dicho que el año pasado el sueco vino a la Quinacon de Madrid solo. No, no te conocía a nadie, tío. Conoció a Peña en la Quinacon de Madrid y se han montado un grupo de juegos y llevan casi un año dándole dándole caña al vicio. Juntos, tío, jugando a juegos multijugador, como tiene que ser. Me, me encanta, me, es lo mejor que se me puede decir, sinceramente. Después de. De consumir a que se juega, tío. De que te haya picado el gusanillo de los juegos. Que te haya picado el gusanillo de jugar con gente. Y que. y que conozcas a personas que compartan tu afición. y con las que te lo pases bien, tío. Claro que sí. Me encanta el sueco. Me alegro por ti, tío. Eh, y lo dicho, cuando vaya a Madrid me invitas, eh, cabrón. Así echamos un Cosmic Encounter o algo. Notición, luego me lo pongo. Muy buen podcast. Felicidades. Bueno, supongo que ya hay gente por aquí que lo ha escuchado. Así que muchísimas gracias, de verdad. Así que. Eh, nada, después de, después de hacer un poco el burro, eh, autopromoción, autobombo y tal, la única pega es las canciones de introducción a las secciones. Puedes poner alguna balada o bachata. <laughs> eso sí, eso sí que es innegociable. No sé si habéis visto la, te la tercera temporada de The Bear, esta serie de restaurantes locos. Pues tío, la lista de non-negotiables, de a qué se juega, de, de, de hecho. A Juanjo ni siquiera se lo consulté. O sea, la música será esta y punto. Luego lo demás ya es negociable. Pero la música no. Hola Cap Gross, qué buena lluvia, ¿eh? Pues sí, tío. Eh, Marbeck, ya tocaba que lloviera un poquito por aquí. Así que genial, tío. Muy buenas, gran podcast del tirón esta mañana lo he escuchado. Hostia, pues muchísimas gracias, Adralán. Y espérate cuando lo saquemos eh, en días laborables, que la peña vaya a currar y lo pueda escuchar en el bus, en el tren, en el coche, andando, en el metro, lo que sea. Ayer lo sacamos ahí os voy a ser sincero, tío. Ayer nos engorilamos y lo sacamos ya de tomar por culo, pero mira, ha ido guay porque la gente lo está escuchando en fin de semana, así que yo pensaba que en fin de semana la gente no lo escucharía tanto, porque yo suelo consumir podcast entre semana, que es cuando pues me desplazo para ir a trabajar y todo esto, ¿sabes? Pero bueno, si lo escuchasteis ayer o hoy, pues encantados, claro que sí. El podcast cojonudo, pues me alegro mucho, Nacho, que te haya gustado, de verdad, tío. De verdad, muchas gracias por estas amables palabras. A mí con el camión me viene de lujo. ¿A qué se juega? Y pepe a tope, claro que sí, tío. Venga, va, vamos a jugar. A, vamos a jugar a Final Girl. Eh, ya hemos visto algunas cuantas partidas de este juego, así que ya sabemos cómo funciona. Hoy voy a jugar una nueva película con una nueva combina con una combinación de localización y asesino, en este caso asesinos. Voy a jugar con Ginny que es la, la chica que viene en esta caja. O sea, esto es, la caja esta viene con esta localización y, esto, y estos asesinos. Ya sabéis que una de las gracias del juego es que si te vas comprando películas puedes combinar. Yo de, de momento en el canal creo que solo he jugado eh, combinaciones, digamos, nativas de cada caja. Y hoy no voy a ser una excepción. Lo más interesante de hoy, lo más nuevo, es que hoy los extraños cuentan como un asesino, pero en realidad son tres, ¿de acuerdo? Tenemos aquí eh, tres asesinos. Eh, y cada uno de ellos... Se irá activando por separado. Aquí tenemos la ficha. Esta ficha de K indica que Torch, que es este de aquí. Los nombres no sé si los voy a leer y los voy a saber, pero bueno, eh, cada uno tiene un nombre, vale. Este es el primero que se activa y luego habrá eventos en el juego que nos dirán baja la ficha, activa otro. Pondré este aquí y entonces se activa este y es el que se mueve y ataca, vale. Yo por supuesto me puedo ir moviendo y petarlos a todos. De hecho, gano si los peto a todos, como podéis ver, pues tienen relativamente poca vida, pues porque son son un poco mequetrefes, vale. Pero bueno, así que Veremos, yo me pillé el de Alien y este es, el que me, este es el que más me llamaba Pues hasta el lunes no te llegan Skywalker, bueno, ya llegarán eh, Bueno, pues solo lo que sepáis, lo demás es exactamente igual Es la chica con las cartas de acción, lo que ya sabíamos, ¿vale? Aquí tenemos el mapa y solo voy, eh, tengo que acabar de hacer la preparación, ¿vale? Solo para que veáis, como siempre, que no es trampa ni cartón, esto es en directo Así que ahora vamos a hacer el, el ya te lo diré, el tamariz Vamos a poner las cartas malas aquí. Por supuesto, su ya sabéis que el mazo de terror combina cartas tanto del, de la localización como de los asesinos, ¿vale? Se barajan todas y se sacan 10. Y el mazo de terror normalmente es de 10 cartas. Eh, ¿Por qué hay tantas? Pues para que haya un poquito de variedad, ¿vale? Para que no sepas siempre lo que te va a tocar. Venga, yo las he barajado fuera de pantalla. Si queremos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estas las dejaremos a mano por si acaso. Aquí tengo bandejita, le pego un corte, vale, aquí tenemos el mazo de terror. Vamos con el mazo de preparación. ¿Sabéis que el mazo de preparación? Pues son las distintas preparaciones que nos dan. Aquí el rollo de esta película es que los extraños son como unos. ¿Cómo os lo diría yo? Son como unos rednecks, ¿no? Fanáticos religiosos. que están convencidos de que la raza humana. Eh, pues es pecaminosa, especialmente los ricos, los, la gente que tiene éxito por la vida, pues son los que más pecan, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Se van a una mansión de ricachos y los van a atormentar un poquito, ¿vale? Así que veremos qué tal. Bacterio dice: Lo que no cambia son los dados de la suerte. Voy a jugar con los dados oficiales, que ya sabéis que me joden la vida, pero bueno, veremos qué tal. Ayer al final me pilla este. Aunque caí en la tentación de pillarme los tapetes, eso sí, el resto ya han sido pedidos para mi cumpleaños. Bien, bien. Los tapetes son guays, yo no los saco porque no me cabe en el plano, tío. Si no lo jugaría. Vale, vamos, vamos con la preparación. Tenemos un fin de semana de parejitas. -u -u. Couple's Weekend. Vale, bien, aquí nos dicen que la chica, la Final Girl, por supuesto, con la miniatura, empieza aquí, ¿de acuerdo? En esta zona de aquí. ¿Sí? Los asesinos empiezan todos juntos, en esta zona marcada con la K. ¿Qué es esta de aquí? Pues nada, aquí tenemos a nuestros tres asesinos, cada uno con una máscara. Este se parece incluso un poco al Hans del, del primer escenario, pero bueno. Solo espero no cagarla, sinceramente, espero no cagarla activando activando asesinos. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente, si no te has comprado las miniaturas, cada uno tiene un Mipel de un color. El rojo, el gris y el negro. Y me, a mí me sería más fácil. Pongo las minis para que no me metáis tela, tío. Porque si no, me, 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 me decís que soy un mierda, con razón, porque no juego con las minis y porque las tengo además. Así que bueno, juego con las minis, espero no cagarla. Vale, y acordaros que estos números aquí indican la cantidad de víctimas que van en cada zona. Pues aquí tenemos eh, varias zonas. Solo antes de, de colocar víctimas, ahora que se ve más o menos bien el mapa, que sepáis. Eh, que básicamente lo que son las localizaciones cuadradas, ¿de acuerdo? Que son las habitaciones de la casa, el garaje, el boathouse, que es como la, la, la barraca de las barcas, y el cobertizo, son espacios de interior. De acuerdo, de interior, y luego los demás son espacios de exterior. Lo digo porque habrá, habrá efectos que hablarán de espacios interiores, espacios exteriores, solo para que lo tengáis en cuenta. Vale, que los espacios interiores son los de la casa, los exteriores y, y los cobertizos, digamos que son los lugares de búsqueda, además, porque son las localizaciones naranjas, eh, son las de interior. ¿vale? vale, aquí en la sala familiar también aparecen dos. Se ve bien, ¿no? Yo así, se ven bien boca arriba. Vale, aquí en, en el dormitorio hay dos. Me pregunto, ¿qué estarán haciendo? Esto es terror ochentero, o sea que ya sabéis. Aquí folleteo a tope, venga. Aquí tenemos otro dormitorio. Hombre. Está la cosa al rojo vivo, amigos. Y aquí los dos, que nadie sabe que son pareja, que se van al cobertizo. ¿Sabes? Se van al cobertizo. Ahí a meterle candela. Venga. Pa. Vale. Eh, aquí tenemos, esto sería digamos la preparación básica de Final Girl, nos falta hacer los, los objetos, recordad que se hace una, dos, tres, cuatro, se pían cuatro, se pone una boca arriba en cada lugar, aquí en la barraca de las barcas estará el cuchillo este, perdón para, porque no se vea eh, entero, aquí tenemos un kit de primeros auxilios en el cobertizo y en el garaje una, dos, tres, cuatro, hay otro cuchillo, qué bien les van los cuchillos a los de esta casa, ¿vale? Y estos objetos ya pues se quitan de la partida. En principio, esta carta, aquí hay un lugar para ponerla, la voy a apartar más que nada porque ya está resuelta. Estas cartas solo son para para hacer la preparación y ya está, ¿vale? Así pues mira, gano algo de espacio aquí, que no sé para qué serviría, pero ahí está. Bien. Aquí, en este escenario en concreto, tenemos los supply items estos, que supongo que lo habrán traducido como objetos de suministro o algo así, que básicamente son madera, ¿de acuerdo? clavos, cuerda y eh, discarded tools, herramientas pues, que se han quedado por ahí tiradas y que nadie ya quiere, ¿vale? ¿Esto qué hace? Estas cartas siempre están boca arriba, digamos, y entre comillas disponibles, ¿vale? Las voy a poner aquí, a ver si, si no molestan, pero que estén un poco ahí disponibles siempre. Mm, espera, creo que el evento lo pondré aquí, pondré esto aquí, ¿vale? Que sepáis que están aquí, ¿vale? Y básicamente, si os fijáis, eh, no se ve muy bien, ¿vale? Pero aquí, en, por ejemplo, en el boathouse está la cuerda, ¿vale? ¿Veis aquí el, el dibujito de la cuerda? Aquí en pequeñito, es, es, lo que hay dentro de este, de este círculo blanco es lo mismo. Yo puedo venir aquí y pillar la. Pillar la cuerda gastando un tiempo, ¿vale? En el garaje, eh, perdón, en el cobertizo, ¿qué hay? Pues en el cobertizo creo que están los clavos, ¿vale? En el cobertizo están los clavos. En, en el garaje están las herramientas y la madera. Ahora mismo no veo dónde está. Pero la, la madera está aquí. ¿Vale? Que supongo pues que es el bosque o algo así, ¿vale? Esto es la madera. Entonces, ¿por qué, ¿por qué queremos esto en este escenario? Esto es algo nuevo, único de este escenario, porque luego hay unos objetos que nosotros podemos fabricar, ¿vale? Y de todos estos que hay, yo tengo que pillar cuatro, y siempre habrá los mismos cuatro. Si no he entendido mal las reglas, ¿vale? Siempre hay cuatro. Entonces, estos los dejo aquí por si acaso. ¿Y qué podemos hacer? Podemos hacer, pues mira, aquí hay una como una tapa de, de cubo de basura. Con clavos, vale. ¿Qué necesito? Aquí nos dice: necesitas clavos, una tapa de, de cubo de basura y dos de tiempo. Si tengo los clavos, he, con, he encontrado la tapa del cubo de basura y gasto dos de tiempo, puedo fabricar esto y tiene tres usos. Vale, tiene tres usos y aquí me, pues, me permite ignorar un daño y meterle uno de daño al enemigo que me ha atacado. ¿Qué más podemos hacer? Pues un. Un disemboweler, esto es como un desentrañador, no sé, esto es para quitar los para quitarle los intestinos a alguien. ¿Qué necesitamos? Un bate de madera, un cuchillo, la cuerda y dos de tiempo, ¿vale? Eh, ocupa dos manos, pero añade dos de daño a, uno, a un ataque. O sea, son cosas que podemos ir fabricando, pues que nos ayudarán a meter. a meter candela. Aquí tenemos una pistola de clavos. ¿Qué necesito? Los clavos y las herramientas descartadas, ¿vale? Aquí, como mínimo, tengo los dos elementos en el tablero, los podría recoger ya, ¿vale? Y aquí tenemos una lanza que me piden eh, madera, un cuchillo y dos de tiempo. Yo puedo fabricar estos objetos que son pues armas un poco más. un poco más chutaos. Como buena pelucho entera, a los del cobertizo y los del lago ya sabemos qué les espera. Pues sí, tío. ¿Para qué, ¿Para qué negarlo? Eh, yo quería. No sé dónde coño lo tengo. Perdonad, es que quiero buscar el manual y tenerlo a mano. Aquí lo tengo. El, el libro de reglas. Más que nada para tener todos los todos los iconos a mano por si me despisto de alguno. ¿vale? Bien, eh, esto es la preparación y ahora solo nos faltaría robar. Recordad que se roba un evento, se resuelve y ya se puede empezar la partida. Pues venga, a ver qué evento nos sale, cómo empieza la, cómo empieza la historia. Vamos allá. Primer evento. Getting resourceful. Pues mira, tenemos peña muy apañada. Somos muy apañados. Es que fui, al, fui a un campamento de supervivencia, dice. Hostia, crear objetos lleva un tiempo menos. O sea, ¿os sea, acordáis que si todos eran tal y dos tiempo, tal y dos de tiempo? Pues a mí me llevará uno de tiempo. Esto es un efecto permanente que queda aquí toda la partida. Pues mira, maravilla pura, tío. Me lo pongo aquí para acordarme, ¿vale? Recordad que puede haber más de un evento activo al mismo tiempo. No se, no se quitan unos a otros, así que guay. Pues mira, eh, Ginny, tío, fue a un campamento de supervivencia y le salió bien, tío. Le salió bien, así que de coña. Pues venga, vamos a poner su cartita aquí para que se vea. Y lo único que nos faltará, ella tiene seis puntos de vida, lo único que nos faltará, como siempre, una de las cosas más guays para mi gusto de este juego, es la ficha de vida final. ¿Vale? Tengo que Entregar tres, una a cada asesino, pues mira, esta a él, esta a él, esta a él, epa, y esta a Ginny, ¿vale? Y las demás, pues ya se van de la partida, venga. Todos tenemos seis de vida, tanto Ginny como cada uno de los asesinos, nos lo dicen aquí. Y el nivel de terror empieza a tres, nos lo dicen aquí, como siempre, ¿vale? Vamos allá. ¿Qué pasa? Saludos a la gente que se va incorporando al chat. También tengo aquí la mini del patinete, por si sale. Soy, soy un enfermo de este juego y lo juego poquísimo, tío. Y mira que me gusta, ¿eh? Perdón por la hostia a la cámara. Vale, pues empezamos. Eh, recordad que empezamos con la fase de acciones. Yo tengo una mano de cartas que me cuestan cero. Estas las puedo, las puedo jugar de sin coste. Tengo seis. Siempre empezamos con seis de tiempo. Así que vamos a. Vamos a meterle candela. Eh, a ver, necesitaría... En, en este juego normalmente siempre me revientan, ¿vale? Necesitaríamos algo de... Algo de... Todas las semanas caen tres o cuatro partidas, me encanta. Hostia, qué, qué envidia, Dornop, tío. Qué envidia. Pues, tío, me, puede... ¿Me puedes ayudar un poco con la estrategia. Estoy... Estaba pensando esta tarde en usar solo una carta de caminar cada ronda, para tener siempre una. Porque a veces usas dos... O des las descartas para conseguir éxitos en los dados, y luego te quieres mover y no puedes, tío. Y es una mierda, tío. Y estaba pensando a lo mejor, pues, de usar solo una, una y solo una. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Esta me permite, por ejemplo, moverme solo dos espacios. Aquí, eh, recordad que los espacios verdes son los espacios donde puedo salvar a las víctimas. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. ¿De acuerdo? Recordad que yo cuando me muevo puedo llevarme a dos víctimas conmigo. Siempre que no entre donde está un asesino. Y, aunque pase por ahí, ¿eh? si no me paro, y si paso por aquí, las puedo soltar. Y si suelto víctimas y las salvo, yo puedo ir ganando cosas. Lo cual me podría ir muy bien. Pero si luego me quiero mover y no tengo cartas de, de mover, sí que es verdad que puedo comprar cartas de sprintar. Que te mueves, además, más rápido. ¿Vale? Pero claro, está la cosa... El tiempo no... El tiempo no, no abunda, que digamos. Falnetal, Masterroco, muchas gracias por esos subs, tíos. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a ver, eh, focus. Esto me permite bajar el nivel de terror. Hombre, normalmente el nivel de terror empieza en 4 y aquí empieza en tres. Puede ser una buena idea intentar bajarlo. Porque entonces tiraremos tres dados. Una cosa que me he dejado del setup, perdón. Aquí tenemos la carta de final. Recordad que hay tres distintas. Se pone una sin mirar aquí. ¿Vale? Estas se van fuera. Y aquí la carta del Dark Power, del poder oscuro. Hay cuatro. Seguro que me toca la chunga. La pongo aquí y estas también se van de la partida, ¿vale? Yo intentaría bajarlo estando tan cerca. Yo también yo también creo que sería lo suyo, tío. Pues venga, vamos a intentarlo, ¿vale? Voy a intentar hacer jugar un focus. Recordad que las cartas que tengo en la mano y las voy jugando las tengo que apartar, no las tengo que poner en el mercado porque en la siguiente ronda no las puedo volver a comprar. Las que usen este turno eh, luego compraré lo que hay y las que haya usado irán al mercado para la siguiente, ¿de acuerdo? Así que acordaros de ir separando las cartas que usáis en un turno. Bien, vamos a intentar, vamos a hacer que Ginny se concentre. Tía, fuiste al campamento de supervivencia. O sea, la cosa tiene que ir súper guay. Las cartas de sprint son básicas para intentar salvar rápido. Bueno, eh, intentaremos con el focus a ver si ganamos algo de tiempo. Entonces intentaré moverme, vale, y a ver si podemos salvar algunas víctimas. Os recuerdo que el objetivo del juego, el, el juego solo tiene dos posibles, eh, dos posibles, digamos, finales: que muera yo o que muera el asesino. Punto. No es necesario salvar a las víctimas ni nada. Simplemente es aconsejable. Dejémoslo así, ¿vale? ¿Por qué? Porque puedes ganar cositas guays, ¿vale? Pues venga, eh, no sé por qué he cogido tres dados, porque tengo que tirar dos. Vamos a tirar los daditos y a ver qué pasa. Gini, confiamos contigo. Confiamos en ti, tía. ¿Qué digo contigo? En ti. Vamos allá. Traca, 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 traca. Empieza la fiesta con los dados trucados. Venga. <laughs> dos casi éxitos. Dos casi éxitos. Recordad que esto, si descarto dos cartas, lo convierto en un éxito, ¿vale? Yo ahora podría, por ejemplo, descartar cuatro cartas para tener dos éxitos. ¿Qué haría? Bajaría el nivel de terror y subiría y ganaría dos puntos, dos, dos tiempos. La putada es que me quedaría sin cartas para jugar. Con lo cual, ¿qué hago? Si no tengo ningún éxito, si no descarto ninguna carta, eh, pierdo dos tiempos, ¿vale? Y esto creo que no me conviene, así que creo que lo suyo sería voy a descartar un descanso y voy a descartar un ataque porque ahora no podré atacar para convertir uno de estos casi éxitos en un éxito, ¿vale? Con lo cual, si os acordáis, el focus, si obtengo dos éxitos hago esto, pero si obtengo uno bajo en uno el nivel de terror y pierdo un tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Recordad que yo también en cualquier momento puedo descartar una carta de mi mano para ganar un, un tiempo. Y no podré hacer mucho más. Creo que voy a intentar caminar. ¿Vale? Bueno, no, ¿sabéis? Voy a intentar hacer otro focus. A ver si conseguimos bajar el, el nivel de terror otra vez. Va, con, su, con un solo éxito me conformo. Venga, va, daditos. Confío en vosotros. Míralo. Ahí está. Pierdo un tiempo pero bajo el nivel de terror. Esto significa que a partir de ahora en mis tiradas tiraré tres dados, ¿de acuerdo? Y creo que por último voy a jugar un caminar para tirar tres dados y a ver si nos podemos mover un poco por aquí, ¿vale? Y el tiempo que me quede lo guardaré para comprar cartas, porque recordad que luego se compra cartas con tiempo. Y me quedan cuatro, y ahora como mínimo gastaré uno. Así que no sé yo si... Venga, vamos allá. Uf, menuda basura de tirada, tío. Menuda basura de tirada. Ya empezamos. Estos dados, tío, son una mierda. Mira lo que he sacado. Pa, pa, pa. Ni un éxito, ¿vale? Esto ha empezado bien. Esto ha empezado maravillosamente bien. <laughs> A ver, eh, si no me llevo ningún éxito, pierdo dos tiempos. O sea, tengo dos opciones: moverme un espacio, pillar una hostia y perder dos tiempos, o simplemente perder dos tiempos y quedarme donde estoy. Joder. Tendré que pasarme a los dados normales, ¿eh? tengo, tengo aquí mogollón de dados normales para jugar, ¿eh? Tengo, o sea, no hace, no hace falta tirar estos, ¿eh? Pero es que estos dados son horrorosos, tío. Son lo peor que hay. Vale. Eh, ¿Qué decís? Venga. Este, ese tobillo renqueante, sí. Ella, Ginny ya está tocada. ¿Qué decís? Pío la hostia y, como mínimo, me muevo. Un espacio, que, ¿qué decir yo? Es que sé, me meto hacia la casa, que hay más gente. O me meto hacia aquí y luego podemos pillar madera. Uf, no sé qué hacer, ¿eh? Esto es, esto es dolor, pero. Dolor janal, pero a tope. Sí. Creo que me moveré el espacio y voy a pillar el daño. Venga, pillo el daño. Y me voy a mover. El tema es hacia dónde. El tema es hacia dónde. No sé si moverme hacia, hacia la casa. Es que en la casa hay un mogollón sí. de víctimas. Pero si voy para aquí, parece que estaré como más lejos, ¿no? A ver, ellos pueden entrar a la casa por aquí y por aquí. Hora de duchas y cena de los peques. Lo veré en diferido. El resultado nos da igual. <laughs> Gracias, voy Gracias por pasarte, tío. Me, venga, me voy a la casa, tío. Entro, entro al porche por aquí. Me quedo en el porche. Todavía estoy fuera, ¿vale? Eh, eh, he pillado el daño. Pierdo dos de tiempo. Y voy a acabar el turno aquí. Me voy a quedar una carta en la mano. ¿De acuerdo? Acabo la fase de acciones, mejor dicho. Vale, ahora viene la fase de planificación en la que puedo comprar cartas por el valor de tiempo que tengo. Bien, si pillo la de sprintar, eh, no puedo comprar nada más porque me cuesta dos. Y qué bien todo. Vale, yo creo que las de defenderme todavía no las necesitaré porque creo que están lejos. Fijaros que ellos ahora, los asesinos... ¡Epa! una cosa que no he puesto aquí, perdón. Eh, la fichita de la sed de sangre, que es esta de aquí, que siempre empieza aquí abajo. Perdón, eh, esto me lo he dejado yo. Vale. Bien. Eh, ahora, de momento, el, el, el que se active se moverá uno y pegará uno. Así que, en principio, y además creo que no llegará a nadie. O sea que. Creo que me la voy a jugar y me voy a gastar los dos en un sprint. Vamos a intentar mover un poco más. ¿Vale? Con lo cual, gasto todo el tiempo que tenía para comprar cartas y ya no me queda nada más. Pues venga, sube esto a 6. Ahora, estas cartas las voy a poner aquí como disponibles para comprar en la siguiente ronda. Me cuestan cero de tiempo, las puedo comprar todas. Recordad que puedes comprar todas las cartas gratis que quieras, siempre que no te pases de 10 cartas en mano. Así que eh, sin ningún problema. Muy bien, pues vamos a la tercera fase. Hemos hecho la fase de acciones, la fase de planificación, la fase del asesino. El asesino se activa. ¿Cuál de ellos? El, el activo, ¿vale? Que es el que tiene la cara de cabra esta, que es este de aquí, ¿vale? Este de aquí. Y se mueve un espacio hacia la víctima más cercana o la final goal. El tema es que ahora mismo ellos están aquí. Esto solo conecta con esto de aquí y esto de aquí y esto de aquí no van a llegar a nadie. Con lo cual se va a mover aquí, entiendo, a lo más cercano y atacaría de uno, pero como no hay nadie en su espacio no ataca, ¿vale? Bien, ya hemos resuelto eh, la activación del asesino y ahora toca robar cartita de terror y resolverla, que puede volver a activar asesinos, ¿vale? ¿Qué nos dicen? Oh, Dios mío, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Qué, qué, qué es esto que nos está pasando? Dice, si no hay víctimas en el tablero, descarta esta carta y roba la siguiente carta de terror. Si no es así, fijaros, hay dos activaciones del asesino en busca de víctimas, ¿vale? Pues mira, va a venir a por estas y se las va a cargar ya. Venga, viene aquí, bu busca víctimas, se mueve, se mueve uno, ataca y mata. Tienen un punto de vida, muerto. Sube la sed de sangre. Maravilla. Eh, se mueve en busca de otra víctima, no hace falta porque ya está en el espacio, ataca y mata. Maravilloso. Sube la sed de sangre. Ahora ya se mueve dos en lugar de uno. Y esta carta la descarto. Pues está saliendo todo a pedir de Milhouse. Claro que sí. Eh, bien, eh, pues ahora eh, viene la fase del pánico. Los del cobertizo tenían todas las papeletas, ya lo han dicho por el chat, Peli ochentera, los del cobertizo estaban ya empezando a meter mano y ¡pa! Veo minis para los asesinos. Vienen en la caja de la peli. No. Vienen en. ¿Dónde? ¿Dónde la tengo? Vienen en la caja de minis. Que ahora no sé dónde la tengo. Luego, si la encuentro, te la enseño. Hostia, pero si la sé saca cada hace un momento. Hello? Bueno, hay una caja con miniaturas para las Final Girls y los, y los asesinos, que yo debería tener por aquí, pero no sé dónde la he dejado. Así que es lo que hay, ¿vale? Bueno, pues eh, la set de sangre está aquí. Así que... Eh... Viene la fase de pánico. Recordad, la fase de pánico es si el asesino ha matado a víctimas, ¿vale? Las víctimas que estén en su espacio salen, salen corriendo. Pero como no hay ninguna, pues puedo, puedo ignorarla. Pues venga, vamos allá, vamos a jugar. Tengo seis tiempos y vuelve otra fase de acciones. En la Killer Phase no se mueven todos. No, Good riff. Eh, ¿Ves esta fichita de aquí? Esto significa que este es el que está activo y esto puede ir cambiando, ir cambiando de casilla. Yo tengo que matar a los tres, pero solo se activa uno, ¿vale? A no ser, y entiendo que una, que una carta me diga activa los todos o lo que sea, ¿vale? Así que en principio vamos allá. El terror avanza, joder, si avanza. Está avanzadísimo, Nen. Está avanzadísimo. El terror avanza, ¿lo dices por esto? ¿Por qué avanza el terror? Ah, perdón, 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 es verdad, por esto. Como hemos venido aquí, el terror sube en dos. Perdón, perdón. Muchísimas gracias. Ya esto se me ve pasado. Sí, sí. Cuando esta ficha va subiendo, se tienen que resolver los efectos paralelos que hay aquí. Y cuando he hecho la primera tenía que subir dos. Por suerte no ha afectado nada en la partida porque no he tenido que tirar los dados ninguna vez, ¿vale? Pero tenía que subir dos. Cuando llegue aquí subirá otro más, ¿vale? Así que, je, je, que qué vamos a hacer, ¿no? A ver, puedo sprintar. Ahora como mínimo tengo mucho tiempo y poca carta que jugar. O sea que la idea sería comprar más cartas luego. Si saco dos éxitos, puedo mover hasta tres espacios. Podría hacer uno, dos y tres y, llegarme, y llevarme a estos al foyer para intentar salvarlos. Estos que están aquí viendo la tele son los únicos que no están haciendo guarrería española ni la caidita de Roma, ¿sabes? Así que, venga, vamos a sprintar. Ya que la he comprado, vamos a sprintar. Vuelvo a tirar dos dados, por supuesto, porque ha vuelto a subir el terror. Madre mía. Que no nos pase nada. Que no nos pase nada. ¡No pueda! ¡Le está siendo la caída de Roma de Nerdio de no Bueno, un ex, es un éxito y punto, porque no puedo descartar dos cartas para, para conseguir el otro éxito, ¿vale? Así que tengo un solo éxito, lo cual me hará perder un tiempo y me permite moverme hasta dos espacios. Voy a intentar empezar salvando víctimas. Venga, vendré aquí y aquí. ¿Vale? Y ahora, ¿qué hacéis? ¿Estáis mirando la tele? ¿Qué ha, no, ¿No habéis visto que hay peña chunga en el jardín? Vamos allá. Venga, dos más. Vamos a ver si nos salen. Dos éxitos. Algunos. Uno, uno solo. Venga, pierdo un tiempo. Y me puedo mover un espacio. Y me los llevo conmigo. Recordad que me puedo llevar conmigo hasta dos víctimas. Si hubiera más, las otras se quedarían ahí. Pues bueno, ya estamos en el vestíbulo de la casa, como mínimo. Vale, esto genial. Ahora estas cartas las dejo aparte porque no las puedo jugar. Ahora voy a recuperar todas las gratuitas: 1, 2, 3, 4, 5 por cero Y ahora tengo 4 puntos, 4 de tiempo para comprar más cartas. Vale, esta me, me permite volver a tirar dados. Esta me permite defenderme de ataques, que creo que no la voy a necesitar. Podría comprar una carta de búsqueda ya, porque luego, si salgo para aquí, luego podemos venir al garaje a buscar. Y en el garaje hay un cuchillo. Que me puede ayudar a, a atacar más o a construir objetos. Recordad, ya que tenemos un evento que nos permite mmm, bajar la cantidad de tiempo que necesito para construir objetos, quizá tendremos que intentar construirlos. Así que, venga, voy a gastar dos de tiempo para pillar una carta de búsqueda. ¿Vale? ¿Y qué más podríamos pillar? La distracción. Hostia, esta, esta está bien, pero esta ya no la puedo comprar porque cuesta tres. Esta baja el terror en dos. Aquí tenemos la improvisación, planificación. Esta nos deja tirar. Aquí tenemos unos descansos muy bestias, unos, unos ataques muy bestias, pero esto será ya para luego. Y los dos que me quedan los voy a gastar en otro sprintar. ¿Vale? Venga, me quedo a cero, subo a seis, devuelvo las cartas, el sprintar vuelve a su sitio. La caminar que es gratis la pongo aquí. Y tengo estas cartas para la siguiente ronda. Venga. Vamos a la fase del asesino. El asesino se activa. ¿Cuál? El que está activo. Recordad, ¿vale? Pues vamos allá. Eh, se mueve dos. Hmm. Uno, dos. Y pega. Otro muerto. Sube la sed de sangre. Madre mía, esto va a durar. En media horita nos vamos a cenar todos, ¿eh? Y ahora cartita de terror. Venga, a ver qué sale. Hostia. No vamos, a durar, no vamos a durar la noche entera a este paso, te aseguro yo que no. Lo primero, vale, eh, busca a la Final Girl o a una víctima, lo que esté más cerca, hay una víctima ahí en, en la orilla del lago, se mueve hacia allí, eh, no hace falta que se mueva y mata. Mata, sube el terror, ahora cuando pega, pega dos, esto gente va a durar medio telediario. Fijaros, el asesino activo cambia. ¿Ves que la flecha roja... Indica hacia arriba Esto significa que va para arriba Con lo cual, como va para arriba, entra por abajo ¿Vale? Puedes subir o bajar Y si, si tienes que subir y estás arriba de todo Te vas a la de abajo de todo Así que venga, activaremos a este gilipuada aquí Que es el que tiene como la mascarita chunga Que es este de aquí, así un poco más Más de esto, ¿vale? Con lo cual ahora se activa este, este ya no se mueve ¿Vale? ¿Qué hace? Busca eh, a una víctima o a una final girl Lo más cercano posible Sabemos que se mueve dos y si hace 1 o dos, puede entrar aquí a este dormitorio. Pues, pla, pla. Se cuela y se carga uno. Las víctimas siempre tienen uno de vida. Muy, muy bien. Pero qué salvajada de juego, tío. Se activa el poder, el poder oscuro, ¿vale? Con lo cual, pinta bien la cosa, ¿no? Ustedes que igual podemos echar otra. Recordad que cuando se llega aquí, se activa el poder oscuro del asesino, ¿vale? Y ahora tiene, digamos, un efecto más, por si hacía falta. Tira un dado al inicio de cada fase de mantenimiento, que es la, la, la última del turno. Si el resultado es mayor que el número de asesinos, o sea, si es mayor que el número de tres, entiendo que si quedan dos, si es mayor que dos, no lo sé, sube la set de sangre, ¿vale? Ya veréis, como en esta tirada solo saco 4, 5 y 6. ¿Os jugáis algo? Se paga poquísimo, ¿eh? Ojo que creo que sí se activan, pero no se mueven. Eh, sí que se mueven, tío. Se mueven porque hay una botita. ¡Sí! Cuando hay una botita, el asesino se mueve, ¿vale? Digamos que el asesino siempre tiene. Hostia, hostia, es verdad, es verdad, mierda. Ahí la he cagado yo. La he cagado yo. Tienes toda la razón, tío. Tienes toda la razón, Gutriff. La activación de asesinos es pegar directamente, no se mueven. Bah. Ahí la he cagado yo. ¿Sabéis qué? Vamos a volver a empezar. Porque es que creo que o sea, están machacando la, la partida de una manera bestial. Volvemos a empezar, ¿vale? Ahora que llevo poco, poco rato. Y así, tío, no nos perdemos media partida. Porque es que me están reventando. Y ellos no se mueven. Ellos simplemente, si hay alguien en su espacio, lo atacan. Y luego, en principio, se mueven... Esta carta la voy a dejar aquí, tal cual, ¿vale? Se mueven por efectos de cartas de terror. Así que, Rewind Master, si queréis, eh, si queréis, es derrota, ¿vale? Me da igual. Vale, ella empezaba aquí. Aquí en la orilla del lago teníamos dos. Los del cobertizo dicen: ¡Hostia! Volvemos a meterle gandela. ¡Pa! Menuda cagada ahí, ahí mía. El, el, el asesino en la fase de activación de asesino no se mueve, ¿vale? Luego sí se movería. Bueno, no, de momento no. Hasta que esto no se le dé la vuelta, no se mueve. Y ella empieza aquí. Disculpad, ¿eh? Y ellos aquí. Venga, esta carta es gratis. El sprint aquí, la búsqueda aquí. 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, perfecto. Volvemos a empezar. Venga. Nuestra, nuestra experta en supervivencia, el terror en 3, 6 de vida a todos. Vale, vamos allá. Ellos solo pegan. Aquí la he cagado yo, lo siento. Esto es el costumbre de, las otra, de los otros asesinos. Si os fijáis aquí, nos dice la acción básica del asesino. En la fase del asesino, primero resolvemos esto y luego robamos carta. Vale. Si aquí no hay botita, los asesinos no se mueven. No se mueven, ¿vale? Con lo cual, es solo pegan a lo que haya en su zona. Si no se pegan, si no pegan, robaremos una cartita que lo normal es que los mueva, como habéis visto, ¿vale? Pues nada, va, volvemos a empezar igual. Tiro daditos y a intentar andar, venga. Otra vez a mancillar el cobertizo. Eh, el juego en el que si ganas, has hecho trampas a tope. Bueno, mira, como mínimo un éxito. Mira, voy a descartar dos y así nos sacamos dos. El descanso y el ataque, ¿vale? He jugado un walk con dos éxitos, es pierdo un punto, de, un punto de tiempo y me voy a meter en la casa directamente. Me muevo dos, ¿vale? Como mínimo hemos empezado un poco mejor que antes. Y ahora voy a jugar un focus. A ver si consigo bajar ese nivel de terror. Venga. Uf, basura pura, eh. Basura pura. Mirad, mirad lo que voy a hacer. Descarto estas dos cartas para convertir esto en un éxito, con lo cual el focus hace que pierda un tiempo y baje en uno el terror, ¿vale? Pero estas cartas ya no las tengo. Bien, fase de planificación. Como mínimo, tengo cuatro para comprar. Voy a comprar un sprint para poder moverme un poco. Y voy a pillar un buscar. ¿vale? Me quedo a cero. Subimos a seis. Las cartas gratuitas vuelven al. Vuelven al mercado para luego. Ayer mismo jugué este escenario Hostia, y ¿ganaste o qué? ¿O te reventaron? Porque estaba empezando la cosa fatal Vale, asesino, se activa Pega en su sitio, no hace nada Cartita de terror Creo que antes he barajado, pero la voy a pegar un corte Y vamos a continuar, venga ¿Qué nos dicen? Estábamos pasando por aquí Y creímos oír que alguien gritaba nos dice, "Coloca dos nuevas víctimas en el porche." Joder, acabo de pasar por aquí, tío. Pero esto nos puede ir muy bien para salvar a víctimas. Pues mira, estos venían por la calle. Hostia, no están Yo a estos los gané, mierda, encima metiéndome presión ahí, cabrones. Pasaban por la calle y dicen, "Hostia, parece que hay gritos en esta en esta casa." Y uff, se vienen al porche, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Luego sube el nivel de terror, maravilloso, y luego hay que robar un evento y resolverlo. Pues venga, Ahora me dirán, gana 27 armas. Vamos allá. Listos para la batalla. Nos dice. Haga, eh, coge cualquier cosa que puedas utilizar como arma. Perfecto. Eh, coge las cartas de objeto que hayas apartado durante la preparación, que son estas de aquí. Revela, eh, revela las de una en una. Revela las de una en una. Hasta que salga un arma y lo pillas. O hasta que no haya más cartas de estas par, por revelar. Bueno, nos podríamos llevar una... Nos podríamos llevar una Un arma gratis. Portera dice, por los gritos sí, pero no los de perro. <laughs> Venga, una armita. Bueno, una batidora... Eh... Una batidora se puede usar como arma, ¿no? Entiendo que lo puedo usar como arma porque me ocupa las dos manos. ¿Puedo hacer tres más de daño? <laughs> Solo se puede usar dentro de la casa y la descarto después de usarla. Pero, tío... O sea, con una batidora, tío. ¡Qué maravilla de juego, tío! Vamos con la batidora asesina, Nin. ¡Os voy a reventar! Vale. Y eh, descarta esta carta. Pues venga, descartadita. No os acerquéis. Voy armada con una batidora y soy peligrosa. <laughs> ¡Qué grande es este juego, tío! Vale. Eh... Eh, ven... Ahora vendría. Eh... Perdón. Eh... La fase del asesino. Hemos hecho el terror, así que. Ni tan mal, si consigues un alargador, la sacas de casa. <laughs> eh, viene la fase de pánico, que no la hay porque no han matado a nadie. Smoothie de serial killer, ahí, ahí. Fase de mantenimiento, en principio no pasa nada, a no ser que una carta como la que había aquí, que luego ya no saldrá, nos diga que tenemos que hacer algo en la fase de mantenimiento. Así que vamos allá. Vamos a ver qué sale. Eh, habría que correr, ¿no? Es que si, tío, si salvo a. Si salvo a, las, a estas dos víctimas. Puedo poner un aquí para bajar en uno el nivel de terror. Puedo poner un aquí para ganar dos de tiempo. Puedo moverme uno despacio. Podría curarme, pero en este caso no, porque tengo la salud al máximo. Pero si pongo un aquí y un aquí, bajo el terror en dos. ¿Sabes qué es la putada? Que solo a la que, ma a la que mate en uno y a subir el, el terror en dos. Batidora wifi. <laughs> tengo un arma en la casa. Ahora, ahora voy armada, tío. Eh, y si no, me esta, si la pongo aquí, me permite robar, eh, conseguir una carta de estas gratis, ¿vale? Recordad que si salvo a seis víctimas y las pongo aquí, le doy la vuelta y ella consigue un poder permanente, ¿vale? Que os lo leo solo para que lo sepáis. Elige dos de las siguientes, eh, dos de las siguientes opciones que se aplicarán eh, cada vez que resuelvas esa acción durante el resto de la partida. Es cuando resuelva un caminar, caminaré un espacio más. Cuando resuelva un descanso corto, me curaré uno más. Cuando resuelva un ataque débil, pegaré uno más. Y cuando resuelva una carta de focus, una carta de concentración, bajaré en uno más el terror. Está muy bien, ¿vale? Y, y luego, a partir de aquí, si salvo víctimas, cada víctima que salve, en lugar de colocarla en la carta, me da uno más de tiempo. Recordad que si salvo seis, luego le doy la vuelta a la carta. Y digamos que las víctimas lo único que me dan ya son tiempo, ¿vale? Ves a tanquear a las víctimas, así no las matan ni mientras las salvas. Pues estoy por ir a por estas, tío. Porque ya que tenemos un sprint, si hago 1, 2, 3, luego vengo aquí y tengo estas también aquí al lado, podría chutar a... podría chutar a Ginny, pero bien. Podría chutarla, pero bien. Venga, vamos a intentar sprintar, ¿vale? Venga, dos daditos. Vamos, Ginny. Es que estamos en una buena situación para salvar a gente, porque luego cuando empiecen a caer ya estará la cosa, estará la cosa fatal. Venga Ginny, tú puedes, amiga. O sea, ¡Suu! Vamos esa Ginny. Pierdo un tiempo, muevo tres. Ginny, en el campamento de, de supervivencia hacían pista americana, tío, hacían la course navet, lo hacían todo, tío. Mira, uno, dos y tres, vale, y se lleva con ella a estas. Lo que os decía antes. Si ahora vengo aquí me puedo llevar dos, las otras dos se quedarán aquí. Pero, como mínimo, ya he sprintado. Amísima, tío. Amísima. Venga. Pues vamos a caminar. Ah, ¡Oh, no! Tengo un buscar. Pensaba que podía caminar ahora. ¡Mierda! ¡Mierda! Pues este turno no voy a poder hacer nada más, porque no tengo cartas por jugar. Pero sí que podría comprar cartas por valor de 5, que no está nada mal. Y en el siguiente turno, intentar petar un poco más. ¿Vale? Así que, nada, voy a, voy a acabar la fase de acciones ahora. Me quedo esta búsqueda en la mano. Voy a pillar aquí... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podría comprar hasta 3 cartas por valor 5. Pues mira, 2 y una, eh, más cartas por valor 3. Y voy a pillar una distracción. A ver si luego consigo bajar más el nivel de, el nivel de terror. ¿Vale? Pues venga, coloco esto aquí. Eh, subimos esto a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 cartas. No sé por qué pensaba que tenía 10, pero estoy contento con lo que he comprado. ¿Vale? Veremos qué tal. Pues venga, fase del asesino. Pega, no hace nada. Cartita de terror. Ahora sí, ahora lo estamos haciendo bien. Es que, tío, estaba, estaba flipando, ¿eh? Estaba flipando. Sí. Van a darte caza. Van a darte caza. Fijaros. Coloca al jugador, al, al asesino activo, en tu espacio. O sea. ¡Adiós! Y va por mí, ¿eh? Fija... ¿Veis que va por la chica solo? O sea, va a por mí. Va por mí. Vale, el asesino activo hemos quedado que era este, ¿vale? Viene aquí. Por suerte no mueren víctimas, con lo cual ellas no, no harán el pánico, ¿vale? Pero, hostia, qué putada de carta, tío. Se me pone aquí y me mete una. Me mete una, ¿vale? Entonces, me mete una. Si no recuerdo mal, expertos, como no ha matado a una víctima, esto no sube. Si no recuerdo mal, ¿vale? Porque esto solo sube cuando mata a víctimas. Como me ha pegado a mí, porque fijaros, va a por mí, de acuerdo, eh, no sube, perfecto. Lo dicen las reglas, o sea, cuando va, cuando tiene un objetivo, a lo mejor imaginaros que el tío mueve tres y va a buscar a la final girl y entre medio se encuentra una víctima, él pasa de la víctima, o se encuentra la final girl, si pone que va a por una víctima, va a por una víctima y eh, e ignora, vale. Creo que pánico sí, yo diría que tampoco hay pánico, pero lo revisamos. Lo que sí que hay que hacer es bajar la iniciativa del asesino. El, el carabolsa se mueve en busca de la Final Girl, con lo cual se mueve uno. Yo supongo que lo más corto es que vaya por aquí. Y luego hacemos lo propio con el otro. Baja la iniciativa del asesino y se activa el otro. ¿Vale? Me vienen a buscar, pero en eh, a full, ¿vale? Se mueven uno a uno, sí, sí, pero es que la carta dice que coloca al asesino activo en tu espacio. O sea, esta carta es un teletransporte para el asesino activo, ¿vale? O sea, ha venido aquí directamente. Pues ya estaríamos. Lo bueno, que no ha subido sed de sangre. Lo segundo, la primera no me pegaba. Sí, sí, la primera pega, ¿eh? Mira, mira, la primera pega. ¿Vale? La primera pega. Los demás solo se mueven. Solo pega en su sitio. Sí, ya, pero es que... Aquí dice, "Coloca al asesino activo en tu sitio." Vale. ¿Luego qué hace? Pega en su sitio. Eh, tío, eh, dorno, no sé, eh. yo creo que yo creo que estoy resolviendo bien la carta. Lo primero es que se mueve a tu sitio, luego pega en tu sitio. O sea, esta hostia te la llevas seguro porque viene a tu sitio y te pega. Y los demás van viniendo, ¿vale? Que si que si por casualidad entraran en tu espacio no te pegarían. No sabía que se sí, sí, era era el teletransporte, ¿vale? Bien, por suerte no hay pánico. ¿Por qué? Porque el pánico solo se da si mueren víctimas. Como no han muerto víctimas, no hay pánico. Así que estas no se me van, que ya es guay, ¿vale? Y ahora eh, viene la fase de mantenimiento, que no pasa nada. Pues bueno, algo es algo. Te calientan la cara mientras los, llegan los otros. Sí, ya me, me va preparando, me va preparando. Bien. Ahora qué podemos jugar. Podría intentar jugar una distracción para bajar el nivel de terror, tirar más dados y ganar tiempo. Lo distraigo. Es... ¡Eh, gilipuá! ¡Gilipuá! Decías bien que no hay pánico. Guay. A ver, está el tío en mi espacio. Podría meterle un ataque... un weak attack. La pena es que la batidora aquí fuera no me sirve, ¿vale? Pero en la casa me serviría, tío. Si estuviera con nosotros... Si no me hubiera movido en la casa le podría meter una batidora y depende cómo reventarlo un poquito. Pero con este ataque de mierda... Poquita cosa voy a poder hacer porque solo le uno, uno de daño. Creo que me vale más la pena rescatar a víctimas. Creo que me vale más la pena, ¿eh? Si uso la distracción primero, solo que pueda bajar en uno el terror. O sea, es que lo necesito bajar dos, tío. Salva gente. Esto me haría perder cuatro de tiempo. Me la juego con el sprint. Me la juego con el sprint, va. Dados calentitos, vamos allá. Podría hacer uno. Dos y tres. Entiendo, ¿eh? Porque recordad que no tengo que gastar acción ni pararme. Puedo cagarlos, venir aquí y cagarlos otra vez. Así que estaría guay. Venga, vamos allá. Y si los quitamos, le quitamos carnaza a él para que suba la sed de sangre. Como mínimo, ahora además tengo bastantes cartas que no me servirían para descartar, para conseguir éxitos. Venga, venga, nenes, venga, nenes. Menuda mierda de tirada. Vale, si descarto dos cartas. Voy a descartar esta. Y esta, para perder un tiempo y moverme dos, ¿vale? Haré uno y dos. Y las que vengo aquí, las salvo, ¿vale? Y con estas que salvo, voy a bajarme el nivel de terror. Una aquí y una aquí. Y bajo el nivel de terror en dos. Con lo cual ahora tiraré tres dados, ¿vale? Bien, eso está resuelto. Ahora voy a intentar sacar a estas de aquí. Vamos a caminar. Con tres dados ya, venga. Ahora sí, Gini. Ginny, vamos. Hostia, menuda basura, tío. Con un éxito puedo mover un espacio. Voy a perder un focus. Y voy a perder otro focus. Para conseguir un éxito, es un walk, ¿vale? Pierdo un tiempo. Me muevo un espacio. Los traigo aquí. Yo puedo entrar y salir del espacio del asesino sin ningún problema y salvamos a estas dos, ¿vale? Ha costado caro, ¿eh? Eran, eran un poco mongers las, las víctimas, pero bueno. Mira, voy a. Voy a moverme uno gratis. ¿Me muevo uno gratis? ¿Puedo ir al garaje? ¿Me muevo uno gratis? Y con estos dos de aquí. Podrías hacer un movimiento con las víctimas salvadas y en una acción salvabas a todos. ¿Podía? Si me movía tres, sí. Pero es que no me he movido tres, ¿no? Que yo sepa. Bueno, da igual. A lo hecho, pecho. Ahora no sé si, con, si curarme... Si conseguir una carta de estas gratis... Que me viene bien por si me pegan... O ganar dos de tiempo. Que ganar tiempo siempre va bien, ¿eh? Si en vez de colocar la víctima en el tiempo lo colocabas en mover, te daba. Ah. Bien visto. Bueno, da igual, me quedo ahí. Que hay, que hay que buscar. Y tengo un buscar a ver si conseguimos armas o cosas guays, tío. No pasa nada. No pasa nada. Me voy a pillar la carta de defensa gratis. ¿Vale? Que es, es prácticamente como ganar dos de tiempo. Bueno, vale. Y ahora podría hacer cositas. Creo que voy a buscar ahí con tres dadicos. También tenemos la distracción. Uf, la distracción es buena, ¿eh? Aquí, si consigo dos éxitos, elijo las dos cartas de objeto en mi localización. Estoy en el garaje, así que pillaría el cuchillo y la siguiente, ¿vale? Una la, una la cojo, me la puedo reequipar. Estas están jugadas, las dejo aquí para no confundirme. Vale. Y la distracción. Voy a hacer la búsqueda. Venga, vamos a hacer la búsqueda. Ahora sí, daditos. ¡Daditos! Un éxito. Puedo pillar el cuchillo de gratis. Me, eh, no voy a gastar cartas. Voy a gastar un tiempo y me voy a quedar el cuchillo. ¿Vale? Esta carta se va. Me quedo el cuchillo y ahora esta de aquí se queda boca abajo. Ahí lo que hay. Me equipo el cuchillo. ¿Vale? Recordad, cuando consigues un objeto después de buscar, puedes, puedes equipártelo. Me, pondré, me pongo la, la batidora en la mochila y ahí está. ¿Vale? Y ahora podría plantarme aquí o podría intentar jugar una distracción. Que si me sale bien, bajo el terror en dos. Con lo cual bajo uno y como tengo que bajar otro, gano un tiempo y encima gano dos más de tiempo. Me planto y tengo pasta para comprar cartas. Voy a intentar distraerles. ¿Vale? Ahora que tiro tres dados. Venga, vamos allá. Venga, Gini. Un éxito. Bueno, un éxito es: baja uno el terror, sube uno el tiempo. Me conformo. Me conformo. No voy a, no voy a descartar cartas para conseguir un éxito más. Lo voy a dejar ahí. ¿vale? Bien. Pues voy a acabar mi turno aquí. Tengo para comprar cuatro de tiempo. No hay cartas gratis que valgan. Tengo un caminar y tengo un defender. Podría intentar pillar otro defender. O un sprintar. Podría pillar otro, buscar y luego volver a buscar aquí. Eso sí, me saldrá lo que me salga. Porque está boca abajo. ¿Vale? Y luego puedo ir a buscar aquí y aquí, que está un poco lejos, pero ahora que estoy aquí puede valer la pena. Con estos cuatro que. Mira, pillaré un sprintar seguro. ¿Vale? Me quedan dos. Y ahora con los dos que me quedan. Estas ya cuestan tres. Cuatro, cinco, seis. Estas son muy caras. Pillaré otro, defender para lo que pueda ser. ¿Vale? Subo esto a seis. Y ahora rellenamos el mercado. Pega, pega e intentar dejar a uno a un toque por un dado extra. Esta es una buena estrategia, tío. Me gusta. Lo intentaremos. Gratis, 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 gratis. Y sprintar. Venga, estas gratis. Se vienen aquí, como siempre. Esta es mi mano para la siguiente ronda. Ahora tengo un cuchillo que si pego, pego uno más de daño. Con lo cual viene guay. Y ahora viene eh, ya la fase del asesino. Eh, le toca a este de aquí, ¿vale? Al pequeñajo. Pega en su sitio. No hay nadie. Cartita de terror y a ver qué pasa. Recordad que cuando se acaban las cartas de terror eh, empieza también un poco la fiesta, ¿vale? Hostia, es la misma, tío. La misma. Coloca al asesino activo en tu espacio. Se teletransporta. En este caso solo se mueve uno porque está al lado, ¿vale? Mi pregunta es... Dejad que lo consulte. El garaje es la casa, porque, hostia, y encima me he desequipado la batidora. Perdón. Si aquí nos explican lo de los espacios. El, el garaje es, es la casa, ¿vale? Aquí podría usar la batidora si quiero. En la fase de mantenimiento me la puedo equipar y puedo intentar ir a por este. Que está mis... Bueno, él viene y me ataca, esto seguro, ¿vale? Lo, lo de antes. Por suerte... Lo mismo que antes, no sube la sed de sangre, no habrá pánicos, no mueren víctimas, lo cual guay. Ahora se activa, va para abajo, se activa el de arriba, que se mueve uno hacia mí, y se activa este que se mueve uno hacia mí, ¿vale? Y ahora el activo es el del medio. Resolvemos la carta de la misma manera. Tienes guardia, es verdad, es verdad. Intent intento defenderme de este ataque, ¿vale? Perdonad por el timing, ¿eh? Los demás ya están hechos, los demás no atacarán, pero el que me ha atacado, ¿vale? Cuando me ataca, yo tengo cartas de guardia, puedo incluso jugar las dos. Voy a intentar defenderme. Voy a tirar tres dados. Si saco dos éxitos, ignoro todos los daños. Si saco un éxito, reduzco el daño en dos. Si no saco éxitos, reduzco el daño en uno. Con lo cual, aunque no, aunque no saque éxitos, me lo paro porque solo me pega de uno. Algo es algo. Mira, ningún éxito. Tirada mala. Vale, carta gastada, que se va aquí porque no la podré comprar. Esta tendría que ir aquí. Y como mínimo me paro el daño que me ha hecho. Con lo cual, guay. Bien visto ahí, chat. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. Así que, pa. Reduce el daño en uno hasta un mínimo de uno. O sea, ¿el daño me lo como? Pues bueno, pues me lo como. Ahora, no pasa nada. No voy a gastar cartas. Podría gastar la otra guardia. Pero creo que me la quedo, tío. Me la quedo. Ahí, ahí, ahí mi suerte. Un clásico. Eh, vale, hemos resuelto la carta de... Terror, eh, no hay pánico. Fase de mantenimiento. Creo que no había nada en el mantenimiento. Me podría equipar la batidora y me la equipo. ¿Vale? Me equipo la batidora. La putada es que no tengo ningún ataque ahora. Así que, ¿por qué, por qué equiparme la batidora si voy a huir de ahí? Porque no me voy a quedar ahí a esperarme a tener cartas de ataque. Es absurdo equiparme la batidora. Es, es absurdo, tío. Porque no tengo cartas de ataque. Necesito o el Wick Ataque este o cualquier otra carta que me permita atacar, pero es que no tengo, ¿vale? Quedarte y retaliate es buena. Uf, ¿Tú crees, tío? A ver, buscar podría... No, no puedo buscar porque no tengo más búsquedas. Puedes piarte la represalia para luego. Y me quedo ahí. Bueno, en el fondo yo tengo que matarlos a ellos. Si han venido a mí, habría que intentar hacerles todo el daño que pueda. Esto es cuando hago un ataque. Me la, me la equipo por si acaso. ¿Vale? Y pillas todas las cartas, les metes 2 más 2. A ver, aquí, estás, aquí sois muy expertos y yo esto ya no lo estoy viendo, ¿eh? pero bueno, a ver, veremos qué tal. Eh, esto me lo voy a quedar, seguro. Entonces, si ahora no juego... Y me dedico a comprar, podría comprar el retalit por 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la putada es que no hay otro ataque que cueste 2. Además, como no tengo cartas de búsqueda, podría quedarme donde estoy, o podría pillar un par de close calls para retirar dados, que conociéndome me viene bien. Y tirar para adelante. Venga, voy, os voy a hacer caso. Me quedo, no juego nada. Compro. Por 4, compro un retaliate. ¿Vale? 1, 2, 3 y 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podría comprar una carta más o dos close call. Voy a dejar un walk aquí. Y voy a comprar dos close call. Por uno cada una. ¿Vale? Y ponemos el guarda aquí. Y ahora creo que tengo 10 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien. Tengo 10 cartas. A lo mejor, mejor dejar un Focus que el Walk. Porque el Focus, como estoy bien de terror, de momento el Focus ahora mismo no me serviría demasiado. ¿Vale? Así que voy a hacer esto. Vale. Eh, ha sido mi fase de planificación. Subo esto a 6. Eh, ellos me pegan. El, el activo me pega. Me pega de 1. Ojo que... Me pega de 1. Bien. Antes de que me pegue, podemos jugar el retaliate. Ignora, si saco dos éxitos, ignora todo el daño del ataque y le meto dos. Le metería dos hostias. Pero entiendo que estos tres no se los meto porque no estoy haciendo un ataque, ¿no? ¿O sí estoy haciendo un ataque? ¿Colaría que le estoy haciendo cinco daños? ¿O no? No estoy muy seguro. No estoy muy seguro. A ver, técnicamente le estoy haciendo un dañito de estos amarillos, así que entiendo que sí. Entiendo que sí. Vamos a jugar el retaliate, venga. Me mete y antes de que me meta, me defiendo, ¿vale? Ignora todo el daño. Venga, vamos a por esos dos éxitos, ¿eh? Por suerte tengo cartas baratas. Hostia, puta, tío. Es que ni gastando cartas lo saco, tío. Esto es, reduce el daño del ataque en dos y le meto una hostia. Voy a. Voy a jugar un close call para volver a tirar un dado. Voy a tirar este. Venga, un exitito, un exitito. Voy... Me la juego, tío. Es la, carta... es la carta cañón. Ahí está. Venga. Si descarto dos cartas, le, le, le puedo dejar a uno y yo tiraría un dado más. Pues mira, voy a descartar un walk. Y voy a descartar un focus para convertir esto en un éxito. Y con dos éxitos es, ignoro todo el daño y le meto dos, ¿vale? Le estoy metiendo dos al que me ha atacado, al activo. Así que él no me pega. Este tío de aquí baja a tres. Y ahora el rollo es, ¿le puedo meter lo de la batidora? ¿Diríais? Y dos de la batidora. ¿Dos? Son tres, ¿eh? La batidora son tres, tío. Pues se la meto. Venga, descarto la batidora y vamos a hacer un smoothie. ¿Este quién es? El, el, el cabeza. El cabeza. El cabeza saco, tío. Fuera. Adiós. Mini Pimer. La Baticao. <laughs> la Baticao va full. Ahora, él está uno de morir. Con lo cual significa que yo me vengo arriba y tiro un dado más, ¿vale? Tiro estos tres y tiraré cuatro a partir de ahora en mis tiradas, ¿vale? No ha salido mal. No ha salido nada mal la cosa, ¿vale? vale esto ha sido la activación esta. Le metes la mano en la mini pimer a lo Evil Dead. <laughs> vale, aquí tengo otra guardia todavía, por si acaso, porque ahora viene cartita de terror. No ha salido mal, no ha salido mal, venga. No vamos a durar toda la noche. Vale, el activo. Me, met... me meten a mí. Vale. Vale, el activo se mueve hacia mí y me pega uno. ¿Vale? Con lo cual. Voy a jugar la guardia a ver si me lo quito de encima. Claro que... Luego me atacaría otro. Casi que me, me conviene mejor comerme este daño para luego intentar hacerle la guardia al otro y dejarlo... Porque si lo mato, perderé este dado extra que me da. Aquí es donde tengo yo que decidir. Pero claro, si me quito uno de encima, uno menos que hay que liquidar, ¿sabes? Mientras él esté vivo, él no está herido. O sea, me, me va metiendo y ya está. Y como hay las cartas que lo curen... No es retaliate, es verdad, no es retaliate. Este no le metería. Pues nada, juego esto. Venga, va. Eh, el de arriba me pega. Voy a jugar esto. Tiro cuatro dados. Un éxito. Reduce el daño en dos. Vale, reducido. El primero no me lo como. Esto sube. Y ahora el otro, ¿cuál es? Este es el de el indio. Este eh, mira, es el que está aquí. Eh, se mueve y pega. Bueno, todos en el garaje. Fiesta en el garaje, amigos. Y me mete, y como ya no tengo defensas, pues me entra, ¿vale? Bueno, pues nada, eh, y sube el terror, que no se me olvide. Venga, sube el terror. Todavía estamos en verde, con lo cual sigo tirando cuatro dados. Recordad que este en principio no lo pierdo hasta que él muera. Con lo cual, si subo aquí, tiraré tres, ¿vale? Venga, Ginny que estás aguantando, tío. Estás aguantando como una jabata. Como una jabata, pero a full. Y ahora. Eh, fase de pánico esto no ha subido ni nada no hay pánico fase de mantenimiento no hay nada pues juego yo aquí tengo un weak attack entiendo que yo puedo pegar al que quiera esto me daría una hostia solo un short rest me podría ir bien pero ya sabes que aquí las reglas se pueden aplicar eh, de la de, con tres criterios: lo más temático, lo más divertido y lo que más te perjudique. Me equipo el cuchillo, perdón, que era la fase de mantenimiento. Yo ahora podría descansar aquí, pero no me parece temático descansar aquí, con todos estos tíos aquí, en un garaje. Al que pegues, se vuelve activo. Entonces, yo ahora podría intentar atacar de uno más uno, dos. Si saco. Si saco esto. Curarme no me mola. Y luego podría intentar largarme de ahí para ganar algo de tiempo. Aunque tampoco puedo ir a full con el tiempo. Porque este mazo si se va gastando me va jodiendo a la vida. Pero si hago el ataque... Probamos el ataque. Ataco al activo. ¿Vale? Ataco al, al carapluma este. Venga. Mira esos dos éxitos. Los vuelo, tío. Los vuelo, los vuelo. Lo... Madre mía. Madre. Estos dados, tío. Son increíbles, tío. Yo me quedaba ahí. Con... Es... Lo guapo es que si me quedo ahí ya los tengo encima. Y curando. O sea, técnicamente me podría curar. Pero es que curarme ahí, tío, no me parece temático, tío. A ver, si descarto dos cartas. Consigo un éxito y me llevo una hostia. Y ojo que estaré a puntico, ¿eh? Qué coño, tío. Descarto dos y le meto dos daños a este. Al activo. Baja. Bien. Y ahora me queda esto. Que es un descanso. Esto ya no lo tengo. Con lo cual ya no puedo salir de ahí, ¿vale? ¿Cómo que no? Te escondes en una esquina y tomas aire. <laughs> Quiero intentar ganar. Voy a descansar. Va, venga, que no se diga, ¿eh? Cada vez más Eurogamer. Mira, dos éxitos. Estaba escrito, tío. ¡Estaba escrito! ¡Gini! La superviviente. Ahí está. Venga. Y además, ¡eh! Sin gastar tiempo, ¿eh? Aquí no he gastado tiempo. Aquí no he gastado tiempo. O sea, no he gastado en ningún tiempo. Con lo cual, tengo seis para comprar este turno. Vale, perfecto. Esto significa que vamos a planificación. Y tengo seis para comprar. Esto es gratis. Podríamos pillar cosas de atacar. Una de defender seguro. ¿No te metían daño de antes? Eh... ¿Daño de qué? Ya me lo he comido, tío. Me lo he comido ya. Aquí hemos reducido el daño en dos. Al otro le hemos hecho el retaliate, ¿no? Yo creo que estoy guay. Si, si creéis que me falta algo, me lo decís, ¿eh? Y, y yo lo cambio sin problema. Yo creo que estamos ok. Yo creo que estamos ok. Si no, me como el daño que haga falta, sin ningún problema. Me quedan cuatro. Voy a pillar un golpe furioso, tío. A full. Ginny ya se ha hinchado los ovarios, tío. Sprintar. Caminar. Defensa. El focus es gratis. Gratis. Close call, close call. Y el retalieta aquí. Vale. Y tengo un guard aquí por lo... La otra, la del ataque. La otra, la del ataque. ¡Sí! Cierto. Me tengo que comer una hostia. Porque el ataque yo pegaba una, pero me, me llevaba una. Cierto, cierto. No moría, ¿eh? Estaba, estaba en, en uno, así que guay. Vale, vamos allá. Eh, se activan ellos. Ojo, que se activan ellos. Se activa el, el, el calaburra este. Voy a intentar defenderme. El de las plumitas. Luego tendremos que intentar comprar un retalit. Esto está en seis. Uf, dos éxitos. Madre mía. Ignoro todo el daño. Vale, venga. No, si tirar dados ayuda, está claro. Ignoro todo el daño. Y ahora cartita de terror. Porque el que se ha activado y ha pegado. Lo bueno, hostia, lo bueno que tengo en esta partida es que están pasando un huevo de las víctimas. Están pasando de las víctimas. Mira. Oh, Dios mío, ¿pero qué nos está pasando? He sacado seis cartas y la, dos copias de cada una, ¿no? Ah, no, esta habrá salido antes. Vale, si no hay víctimas sobre el tablero, descarta y robo la siguiente carta. No es así porque hay víctimas. Vale, el activo, que es el carapluma este. Se va en búsqueda de la víctima más cercana. Esto no está conectado. Esto sería 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Lo, lo mando para la casa. 1, 2, perdón, se mueve 1. Se mueve 1, pega, no hay nadie. Se mueve 1, pega, no hay nadie. Vale. Contaba 4 porque contaba las que estaban más cerca. ¿eh? Están los 2 a 4, me mola más que vayan a la casa. Vale, la putada es que ahora es, tengo esto equipado. La putada que tenemos ahora es que viene mi turno y solo tengo dos cartas. Puedo intentar jugar el golpe furioso con cuatro hostias. ¡Sí! Serían dos hostias más una, tres al, al de la mascarilla que se volvería activo, pero lo dejaría ahí, lo dejaría tiernecito. ¿Lo intentamos o qué? Vamos a intentarlo. Venga, Genie Tú puedes, amiga. Sí. Si no saco do... ojo, si no saco dos éxitos, se me, acaba... se me acaba la fase de acciones, ¿eh? Bueno, ya me irá bien, porque no quiero salir de ahí. Así que venga, voy a full. Voy a por el que. Voy a por este de aquí, ¿vale? Venga, al de la mascarilla. Un éxito solo, tío. Y no puedo descartar, así que será un éxito. Se lleva una y una del cuchillo. Se lleva dos. Baja esto a tres. Se convierte en el asesino activo. Eh, bajo en uno el terror. Bueno. Pero esto significa que se acaba mi fase de acciones. No puedo hacer nada más. Por suerte no pierdo tiempo. Así que vamos directamente a planificación. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Puedo comprar cuatro cartas por seis. Un retaliate por cuatro. Y por dos más. Voy a pillar un close, los dos close call. Lo, lo de antes, el reroll, ¿vale? Venga, el ataque furioso aquí, la guardia aquí. Esto sube a 6. Y ahora se activan ellos. Se activa él, que me pega. Y vamos a hacerle un retaliate. Me pega. ya por ella, Ray. Que dirían en cazafantasmas. Le podría hacer hasta 3 de daño. Con lo cual, le dejaría uno. Y pasaría a tirar 5 dados yo. ¿Vale? Venga, me ataca. Me ataca el Joker este, porque es como una mascarita sonriente, aquí no se ve. Las minis no son espectaculares, ¿eh? Me las compré porque soy gilipollas. Venga, vamos allá. Ginny, aguanta, chica, tú puedes. Mira, 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 esto, mira esto. Ignoramos todo el daño, le meto dos más una tres. Fuera esto, con lo cual tiraré un dadito más. Está a puntito de caramelo. Uf, qué pasada, tío. ¿Solo es un dado extra? Hostia, es verdad, es verdad. Tienes toda la razón. Reglas de este escenario. Sí, sí, reglas de este escenario. Lo repasamos. Pero sí, sí, tiene, tiene toda la razón ahí. Tiene toda, toda la razón. Perdón. ¿Dónde lo decía? Lo decía por aquí. Aunque cada enemigo, aunque cada asesino tiene su propia ficha, su propia ficha de salud final, solo te llevas el dado de bonus sí. de una vez. Independientemente de la cantidad de asesinos que estén en la última ficha de salud, con lo cual me conviene ir matándolos, ¿vale? Me conviene ir matándolos, porque no puedo tirar más dados. Sí que podría tirar un quinto dado si ella cae a salud uno, ¿vale? Sí, hay que ahora hay que ir, empezar a, lim, habría que empezar a limpiar, ¿vale? El se activado está a puntito de caramelo, por suerte los dos que están a puntito de morir son los que están en mi casilla. Cartita de terror y que nos dice: hay sangre por todas partes. Esto baja, se activa el que está vivo. Viene a buscar a la Final Girl o a la víctima, lo que esté más cerca. ¿Qué me interesaría a mí? Me interesaría que me viniera a buscar a mí, ¿no? Porque estoy a 1, 2, 1, 2. Si viene aquí me pegará, pero no subirá la sede de sangre y tal, ahí se cargaría una víctima. Víctima porque hay dos. 1, 2... Bien visto ahí. Y le mete. Bien, se carga una. Víctima, sube esto. Sube el terror en dos. Uno, dos. Ojito, ¿eh? Sí que es verdad. Ah, Va donde hay más gente. Muy bien visto ahí. Y encima sube el nivel de terror en uno. Y venga. Las víctimas ya está. ¿Est ¿Esto es dónde estaban estos? En el dormitorio, ahí. Uf. Dale que te pego. Pero solo se mueve... Hostia, le estoy cagando mucho. Sí, tenés toda la razón, tío. Tenés toda la razón. Solo se mueve uno. A ver. El de la carta. Yo estaba aquí. Esto subía a dos. Vale. Él estaba aquí en el porche, ¿no? Se mueve uno solo. El terror sí que sube por esto. Y este, y este no porque no mata víctimas. Se mueve uno hacia la víctima. Correcto. Perdón, perdón. No llega, no llega. Me he emocionado yo que, que, que iba a matar. Me he emocionado yo. Lo siento. 6, 7, 8. Vale. Hemos resuelto la carta de terror. He subido el terror por la carta. No sube dos porque no mata. Lo teníamos aquí. Así que bajo dos, bajo uno. Y subo uno por la carta. Así que guay. Y nada, me toca jugar a mí porque viene la fase de pánico. No hay víctimas muertas. Viene la fase de mantenimiento. No pasa nada. Tengo el cuchillo equipado. Pues vamos a. Tengo el ataque débil. Pues voy a por uno. Voy a por uno de los dos. Me da, me da igual el que sea. ¿Vale? El activo es este. Edco quiere sangre, sí, ya puede ser, no la mía, pero de víctimas me da igual. Vamos a meterles con cuatro dados solo, ¿vale? Lo tienes hecho, dice. <laughs> Ay, uno que no ha visto suficientes directos de a qué se juega. <laughs> me acuerdo cuando me dijeron estas tres mismas palabras en una partida de EonZen, que acabé perdiendo miserablemente. Dos éxitos. Una hostia más dos. Venga, me cargo a uno ya. Bueno, me ojo, me cargo a uno. A ver, aquí. También es verdad que cambian las reglas un poco. Me cargo, por ejemplo, a este que me da rabia, ¿vale? Lo tumbo, que sería el activo, pasa a ser el activo del otro, ¿vale? Y normalmente cuando, cuando alguien pierde la última ficha, si no recuerdo mal, esto lo quiero hacer bien, se tendría que acabar la fase, pero en este caso no es así, ¿vale? En este escenario no es así. ¿Cómo nos lo dice? Cuando uno de los eh, asesinos todavía tiene su ficha negra de salud final y pierde su salud final, es el caso, y hay al menos otro asesino en el tablero, lo hay, la fase no acaba inmediatamente como sería no, lo normal. Primero, tumba al tío eh, eh, de lado como si estuviera muerto. Luego cambia el asesino activo y acaba la fase actual, ¿vale? Después de que acabe la fase, revelo esa ficha y vemos si está muerto o le queda vida, ¿vale? Si está muerto se retira. Pero si tiene vida, le, le, le ponemos las vidas que le quedan y el tío se levanta. ¿Vale? Así que. De momento si esto se queda ahí. Esto se descarta porque ya está jugado. Y yo sigo, yo sigo jugando. Pero esto significa que puedo ir a por este. La pena es que no tengo nada para atacarle. Qué pena, tío. Si pudiera ir a por este, me quitaba dos de encima. Pero no ha sido así. Así que. Me puedo quedar ahí, le hago un pa luego, porque si este se levanta también me conviene quedarme ahí. Podemos hacer un descansito. Yo, esta carta no la he jugado la ronda anterior. Yo creo que esta carta no debería tenerla en la mano. No sé por qué la tengo en la mano, porque me da la sensación que he descansado hace muy poco. Quizá hace dos rondas ya y me estoy confundiendo yo, ¿eh? porque aquí hablando, viendo el chat y tal, a veces confundo las rondas. Si alguien tiene en memoria y se acuerda. Eh, me lo decís pero yo creo que esta carta es hace dos. ¿vale? ahora podría descansar puedo eh, pagar cartas como no me interesa salir de ahí puedo por ejemplo pagar estas dos cartas para ganar dos de tiempo lo cual me permite comprar cartas más bestias vale voy a gastar un focus también para ganar uno más de tiempo y ahora podría intentar curarme descansar más que nada porque siempre me viene bien Voy a, voy a intentarlo, ¿vale? Venga, dos éxitos, maravilla. No pierdo tiempo, me curo de dos. Esta carta está jugada. Y creo que lo voy a dejar aquí. Aunque si gasto esto, el focus de terror no vamos mal. Es que como este, este es el activo. Como mate víctima, se me va a disparar el terror ya, tío. Canjea cartas por tiempo para comprar a saco. Es verdad que el activo ahora es este. El activo ahora es este. Con lo cual, este no irá a matar víctimas. Subo a 10. Y estas me las quedo porque volver a tirar de dos me va bien. Fase de planificación. Puedo comprar hasta 10. Puedo comprar un Critical Blow. Puedo comprar un Fury Strike por 4. 1 2 3 y 4. Incluso podríamos comprar el Critical Blow, que es una salvajada por 6, ¿eh? Que es lo le meto con todo y adiós. Me la compro. Lo dejo así y pagamos. Todas estas son gratis menos el retalit que cuesta 4. Vamos a full con las cartas caras, Peña, que no nos pase nada. Vale. Como tengo toda la vida a tope, el activo me va a pegar, me pega uno, me lo como y ahora cartita de terror. Y ahora a ver qué pasa. No vamos a aguantar toda la noche, pues solo salen los mismos, tío. Todas, tío, dos veces. Venga. El asesino activo busca la Final Girl, se mueve a la Final Girl o a una víctima y le mete. Lo que esté más cerca, como soy yo, me mete una. Me mete tres. No tengo ni guardias ni retaliate, así que me los voy a comer. Me mete una, bajo a tres. Vale. Y ahora sube el asesino en uno. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué estás haciendo, Edko? ¿Qué estás haciendo? La carta de terror será esta, ¿vale? Esto estaba en cuatro. Pero antes, tenemos que resolver si ha, si ha muerto este tío. Ahora me he acordado. Que era este de aquí abajo. Vale. Le doy la vuelta a la ficha. ¡Ah! Le queda uno de vida, hijo puta. Sí. Vale, esto se quita. Se pone la fichita blanca. Como mínimo, el dado lo sigo manteniendo. Y él se levanta. Le queda uno de vida. ¡Mierda! Ha aguantado ahí. ¡Shit! Eh, no, no había acabado de morir. Ahora sí, me pega en uno. Baja en uno. Ah, perdón, sube en uno. Y este de aquí va a buscar a la Final Girl o, o lo que esté más cerca. Tiene más cerca a las víctimas. Viene aquí, ahora sí, porque mueve uno, llega ahí, pega a una, se la carga, sube esto en uno, sube esto en dos. Esto ahora sí que lo estamos haciendo bien. Bien. Y ahora sube en uno más el terror por la carta. Vale, ya está. Lo tienes hecho, Edko. ¡Lo tienes hecho! Resuenan esas palabras en mi cabeza, claro que sí. Bien, esto significa. Que esto ha acabado. La fase del killer viene la fase del pánico. Ahora sí que hay pánico, ¿vale? Porque ha muerto una víctima. Esta tía, esta víctima de aquí, se va a salir de la habitación. Y ahora yo tengo que tirar un dado. ¿Os acordáis, eh? eh si sale un 2, un 3, un 4, sale por aquí. Un 5, un 6, sale por aquí. Si saco un 1, se queda en la habitación, paralizada por el miedo. Un 6, se va al baño. Se encierra en el baño, a lo del resplandor. ¡No, por favor! No entres. Estos no hablan. Son, son los extraños, tío. Vale, pues hay que, hay que ir a tope. Hay que ir a tope. Hay que machacar, reventar. Voy a, como tengo dos cartas de ataque muy bestias, es que me sale mal gastarlas con ellos. Pero creo que iré a por el blanco, que sé que si le meto uno, lo reviento. Y sí. luego voy a por el otro, a ver qué pasa. ¿Vale? Y a ver qué pasa, tío. Sé que es malo gastarlas así, pero es que quiero quitarme dos de encima, tío. Furious Strike al que sé que va a morir, seguro, ¿vale? Con lo cual voy a tirar tres dados solo, porque estoy con dos más uno por esto, ¿vale? Tres dados. Un solo éxito me vale, pero un, pero un éxito me acaba la fase, ¿eh? Venga, voy a por el que mato. Un éxito. Descarto dos cartas a tomar por saco. Consigo dos éxitos. Y bajo en uno el terror. Y le meto al, a, a este de aquí. Lo mato seguro. Se va. Uno muerto. Vete para tu casa. No, no. El close call no, lo uso pa', para asegurármelo, tío. Porque con mis tiradas de dados no me, no, no, me, no me fío. Y no quiero que se me acabe el turno, ¿vale? No pierdo tiempo. Y ahora con el otro voy a jugar esto. Y a mamarla. Tiro tres dados otra vez. Porque él me da, me da el suyo. ¿Vale? Con lo cual se convertirá en el asesino activo. Uf, vale, un éxito solo. Son dos hostias. No baja el tiempo. Baja en uno el terror. Él se lleva dos, con lo cual se tumba. Esto lo estoy haciendo bien. Él se tumba. Y él pasa a ser el asesino activo. Creo que lo estoy haciendo bien. ¿Vale? Y ahora yo seguiría mi fase. Pero como la ha acabado, porque no puedo hacer más, acabamos la fase y le doy la vuelta a la ficha y a ver qué pasa. Muerto. A mamarla, venga. Otro muerto. Adiós. Pa tu casa. Bien, bien. Ahora fase de planificación. Tengo seis. Ahora puedo hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y voy a... Voy a pillar un sprintar porque tengo que ir a por este. Puedo comprar cuatro cartas. Sprintar por dos. Guard por dos para lo que pueda ser. No. Retaliate por cuatro. Me quedo a cero, subo a seis. Dos close call aquí. Un critical blow aquí y un furious strike aquí. ¿Vale? Venga, es que si hay que, si hay que tirar dados, tío... Si hay que tirar dados, no me, no me fido, tío. Es que no me fido nada, tío. Vale. Se activan. Se activa el, el único que hay. El único que hay. Se mueve uno y pega. Bueno, entra en el baño. ¿Dónde vas al baño, criatura? Se me aleja al loro y le mete. Ah, perdón, perdón, perdón. Pega en su sitio, Edco, qué manía. Pega en su sitio, no hay nadie. Carta de terror. Ahora sí. O sea, al final de la partida lo haremos bien. ¿De dónde vienen? Busca a lo que esté más cercano, se mueve dos veces, ¿vale? Con una ya llega, pega, la mata, sube la sed de sangre. Eh, bien, no habrá pánico porque no hay nadie en su sitio. Se, se mueve el asesino activo, en este caso, como solo hay uno, da igual. Dice: si no hay víctimas sobre el tablero, ignora el resto de esta carta. Si no es así, coloca al, jugador, al asesino activo con la víctima más lejana. ¡Se jodió el invento! ¡Pero de dónde salen! ¡De dónde salen! El tío salió por la ventanilla del baño, ¿sabes? Y le venía, le venía el, el, la, la, brisa, la brisa del lago y dijo: carne fresca, carne fresca. Está claro, como tiene la barca, es la más rica de todas y es la más pecaminosa, es a por ella. Eh, la mete ahí y, y se la carga directamente, y además se la carga. Así que se carga a la víctima más lejana, sube esto en uno, por, su, por suerte el terror de momento, el, tupi, el, tic, el típico túnel del baño a la casita del lago, sí, sí, totalmente. Y aquí está, pues ahora me tengo que pegar yo el 1, 2, 3, 4, 5 de movimiento para llegar hasta ahí. Lo malo de todo es que el dado extra lo pierdo, porque él no está en la última, ¿vale? Así que vuelvo a ir con 2, a no ser que me baje el nivel de terror. Tengo aquí el focus. Que quizás sería una buena primera opción. Y luego intentamos caminar y sprintar. Voy a intentarlo, ¿vale? Venga. Vamos con el focus. Pero. ¿Qué está pasando hoy? ¡Están calentitos! Gano dos de tiempo y bajo en uno el terror. Gastada, madre mía. Y ahora tocará. Vamos a intentar hacer una sprintada ahí, pero guapa. Con tres dados. Porque hemos bajado el nivel de terror. Venga. Allí ni tío, en el campamento de supervivencia, la tía... No se anda con chiquitas. No... Y voló. Vamos allá. Vale, esto es un éxito que van a ser dos, ¿vale? Van a ser dos. Descanso, de, descarto esta, descarto el otro focus. Son dos éxitos, pierdo un tiempo y muevo tres espacios. Uno, dos y tres. Y me vengo aquí. Y ahora solo moviéndome uno. Ya puedo intentar pegarle. Venga, vamos a intentar mover. Tres daditos. <laughs> ¿Pero qué coño está pasando, tío? Entro ahí. Dados trucados. Yo pensaba que están trucados, pero en mi contra. Y la pena es que solo tengo un weak attack. Pero se lo voy a endiñar. Pero tengo el retalier luego. Weak attack. Eh, uno más uno con el cuchillito. Serían dos daños. Venga, vamos allá. Mira, mira, ¿quieres dos 6s más, 6 Master? Los quieres. Los tienes, tío. Los tienes. Es un 5, pero los tienes, pavo. Dos hostias, mira. ¡Pa! A puntico de morir. No me estoy creyendo, no me estoy creyendo lo que me está pasando en la partida de hoy, os lo juro. Voy a gastar... Voy a gastar el caminar para ganar uno de tiempo. Y voy a, voy a comprar. Por 7. Voy a comprar un Furious Strike por 4. Y por tres que me quedan El improvisar que hacía Los tres y los cuatro son éxitos Me la quedo, subo a seis <laughs> Se cae el mito Vete a Las Vegas pero ya eh, Alguien me puede pillar un billete a Las Vegas Y se lo, se lo pago, tío <laughs> Es que lo tengo que comprar ahora Que estoy calentito, tío, calentito Vamos allá, bien eh, El gilipuá Se activa eh, Me pega de uno Todavía pega de uno, mueve de dos, pero pega de uno. Hoy es Domingo Perro, seguro. De momento sí, eh. Edco lo tienes hecho. Mira, mira. Es, empiezo a pensar que el asesino en serie eres tú. Es que esto es una. Es una peli de Shyamalan. Estáis viendo que ya que viene. Viene el girito ya. Viene el girito. Uy, que me, me he pegado con el guard... Espera, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Hostia, estoy, 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 estoy emocionado. Que le juego el Retaliate. Me pega, le juego el Retaliate. ¿Vale? Venga, le juego el Retaliate con tres dados. Con un solo éxito, ya lo dejo lo dejo tieso. Qué salvajada. A ver, a ver. Eh, ahora ignoro todo el daño y le meto dos. Lo tumbo. Pero ahora entiendo, esto lo descarto porque lo he jugado. Estamos en la fase del asesino. Él no me pega, entiendo que tengo que acabar la fase, pero claro, él se activa si está tumbado. Es absurdo. O sea, ahora yo tengo, en teoría tengo que resolver esto, y después de que acabe la fase, yo tengo que mirar esta ficha. Si ahora él se activa y me mete, si está tumbado... Me parece absurdo, no sé cómo lo veis. Ha debido hacer algo mal, porque es imposible que Edko tenga tanta suerte. Venga, esto es fake, me, me des suscribo ya. Antes de, de girar esta, creo que, en la creo que la fase se acaba inmediatamente. A ver, al haber solo un asesino es posible. A ver, al haber solo un al quedar solo un asesino es posible. Sí, se acaba la fase. Porque ya no queda otro. Es cuando queda otro, se acaba la fase. Le damos la vuelta. Y a ver qué pasa. ¡Le quedan tres, tío! ¡Etco, lo tienes hecho! ¡Lo tienes hecho! <laughs> se levanta. Y no sé, a los que hayáis visto Terminator 2 eh, que estáis en el chat, me hace. mete! ¡Me va a reventar! Quiero salir de ahí corriendo, tío. <laughs> Quiero salir de. Eh, la fase se había acabado, eso sí. Él está vivo, pero la fase se ha acabado, con lo cual entiendo que no hay cartita de terror, ¿vale? Por suerte tengo un Furious Strike ahí y tiro un, y tiro un dado más, porque él está a puntico. Tiro cuatro dados, ¿vale? Eh, voy con el cuchillo. Eh, son tres corazones de disfrute. <laughs> Vamos a hacer un improvisar, ¿vale? Para que los 3 y los 4 cuenten como éxitos. Y si no, pues mierda para mí. Improvisando, nunca salen bien las cosas. Vamos allá. Un solo éxito me vale, venga. Un éxito, me vale. Para la siguiente tirada, solamente los 3 y los 4 son éxitos, ¿vale? Con lo cual, Ginny, amiga, tiro uno más porque tengo 3 más uno de este. ¿Vale? Entiendo que sí. Perdón, perdón. No, no. Porque le queda vida. Perdón, hostia, qué cagadas estoy haciendo hoy. Pues vuelvo a tirar con tres dados. Venga. Perdón, perdón. Es que me, me emociono yo solo. ¿Qué quieres dos seises? Dos seises. No pasa nada, tío. Para toda la fase, los tres y los cuatro son éxitos. Madre mía. Hostia. Como salga todo unos, o sea. Si sale todo unos, sorteo el juego. Todo lo que tengo lo sorteo. Si sale todo unos, lo sorteo. Está dicho en directo. Venga. Venga, Soplat. A por esos unos. Venga. Ya, ya le pediré a Gen X que me lo manden, tío. Si sale todo uno, sorteo el puto juego. Uno, uno, cuatro. <laughs> ¡Hostia puta! Os juro que me he cagado. Os juro que me he cagado. Os juro que me he cagado. El 4 es un éxito. Eh, le meto una hostia, que son dos. Ojo que, eh, ojo que vive. Ojo que vive. Bajo en uno el terror y se me acaba el turno. Se me acaba el turno. Madre mía, qué salvajada, tío. Por pues suerte no pierdo tiempo, pero todavía aguanta el cabrón, eh. Aguanta ahí. Vale, voy a comprar cartitas. Voy a comprar cartitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 para comprar. Me voy a comprar un. Me voy a comprar dos wars, tío. Y dos close calls, ¿vale? Y seguimos. Ahora sí he dado extra. Aquí que decía. Vale, solo era para la fase de acción, así que no, no puedo usarlo ahora para estas tiradas, ¿vale? Este va aquí, este va aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Tíos, me he cagado, ¿eh? Esto parece un concurso de bofetadas. Nos estamos matando a pellizcos, tío. Vale. Eh, Edco, céntrate. Viene. El, eh, se, se activa el asesino. Me pega. Tengo wards. Y ahora yo tiro 3 dados más 1, 4. Ahora sí que voy con 4 dados. Los 3 y los 4 ya no son éxitos, ¿vale? Eh, aquí no le puedo... No, 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 no le reboto el daño. Así que nada. <laughs> uno, uno, dos. Empieza, empieza la fiesta. El juego se está riendo en mi cara, amigos. Reduce todo el daño hasta un mínimo de uno. Podría jugar, podría jugar otra. Se resuelven de una en una. Yo en un ataque puedo jugar todas las cartas que quiera, ¿vale? Así que voy a volver a tirar. Dos éxitos. Esto es así, ¿no? Porque hay lo de las reglas, eh, cada ataque va por separado, pero puedes gastar todas las cartas que quieras de, de, de retaliate, digamos, de reacción para, una, para el mismo ataque. Pero luego si vienen más ataques te los comes. Creo que lo he jugado bien. Así que he sacado dos éxitos, paro todo el daño. Bien, no me entra. Con lo cual, cartita que te crio. ¿Por qué nos hacen esto? Si no hay víctimas sobre el tablero, roba la siguiente. Si no, cambia de iniciativa el asesino, no es así. Va en busca de víctimas, ojo, va en busca de víctimas y les pega. Se va a cargar una, ¿eh? Lo que os decía antes, si va por víctimas, pasa de mí. Pasa de mí completamente. Con lo cual, dice, esta tía no me va a matar, me está metiendo tortazos y no me hace nada. Así que, ¿qué hace? Se me va. Hace uno, dos y pega. Se carga una. Sube la sed de sangre, sube el terror. ¿Vale? Y además eh, sube el terror. Con lo cual, bajo de dados. Perfecto. Y ahora además habrá pánico. ¿Por qué? Porque hay una víctima en el sitio del asesino y hay, ya, ya muerto, ha muerto víctima. Pues venga. Saco un 5. El 5 del 4 a 6 se va para aquí. Vale, pues me toca a mí, tengo que perseguirlo. Suerte que tengo los cam dos caminares en mano, si no, ir iríamos bien. Ahora tiro tres dados solo. Podría jugármela con un focus para intentar bajar el terror y tirar cuatro dados. No movía uno. No, no, movía dos ya, ¿eh? Fijaros, estaba aquí, ¿vale? Con lo cual movía dos. Ahora mueve dos y pega dos. Mueve uno, pega uno. Mueve dos, pega uno. Mueve dos, pega uno. Estaba aquí, ¿vale? Movía dos. Llegaba se Ahora sí que llegaba, seguro, ¿vale? Vamos a ver si llego yo. Tengo close calls. Venga, hay que probarlo. Tres daditos. Venga. Ginny, amiga, que se te escapa el cara cuervo este. Un éxito. Voy a descartar un short rest y un focus y a hacer que esto sea un éxito y con dos éxitos me muevo dos espacios y pierdo un tiempo. Vale. Y ahora ya estamos allí. Weak Attack. Todo vendrá con la bofetada final. Final Girl. La bofetada final. Tengo como mínimo dos close call. Así que a ver qué tal. Tiro tres. Tiro tres dados. Sí. Uno, dos, tres. Perfecto. Con un solo éxito se acabó. Venga. Ahí está. Un éxito es una hostia que se come. Muerto, vamos, Ginny, amísima. Yo me llevo una también. Suuu, por fin, por fin he ganado una partida. Gracias por la ayuda, porque sin vosotros no lo hubiera conseguido, estoy completamente seguro. Pero, o sea, qué tiradas, tío. O sea, creo que nunca había tirado así en mi vida. Ahora, ahora me voy a Las Vegas, ¿eh? de verdad. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Correcto, todo bien. Bueno, Victoria ha estado muy bien, tío. Me encanta este juego, tío. Las víctimas, mira, estos aquí. En el bedroom, hello, los del cobertizo, que en la otra partida habían caído tan rápido. Ahora se lo están pasando en grande. Dejadme hacer un poco de espacio aquí. Porque no quiero liarla. Lo que me sabe mal. Bueno, me sabe mal en cierta manera. Es que no hemos, no hemos usado esto para nada. No he, no he usado esto para nada. Está guay que tengas la posibilidad de hacerlo. Pero al final. Es, es, pierdes tiempo y tal. Y a ver, también es tontería. Al tener un arma, al tener la batidora y al tenerlos todos aquí apiñados a mí, es, pues, os voy a meter. Os voy a meter ir retaliando y a, ver, y a ver. Y a verlas venir un poco, ¿no? También ha sido un poquito de suerte. Solo quedaba una carta de terror. Mira, un, un, un Minor Dark Power de estos. Por, para los que no habéis jugado, os recuerdo que estas cartas se ponen aquí y le da un poder temporal. Y las dos primeras hostias que le meto al bicho van aquí. Para quitarle esto, con lo cual. Guay. Bueno, ni tan mal. Estaba dudando si pillaba esta peli. Gracias por joderme otro poco la cartera. Pues mira, me alegro, has bugueado el juego. Al final, esa carta de teletransporte que me ha, que me ha venido, me ha ido de coña, porque no solo me ha traído uno aquí, sino que además los otros dos me han ido viniendo. Y como estábamos relativamente cerca, porque claro, si hubiera estado aquí. El otro me hubiera saltado, pero los otros que estaban aquí se hubieran movido uno, pero aquí se me han echado encima prácticamente y luego ya solo con que se movieran uno ya me... Entra... o sea, ha sido es Final Girl 4, Masacre en el garaje. Ha sido ha sido increíble. Ha sido increíble. Aquí hay más cartitas de terror, a ver que no hemos sacado. Está también en casa, coloca al asesino en el porche. Coloca dos víctimas nuevas en el dormitorio. Aquí no pueden entrar, ¿no? Pa. Hay sangre por todas partes. Ataque coordinado, madre mía. Esto no ha sido un ataque al azar. Bueno, ya ves, lo, lo típico. Muchas cartas de terror. Lo bueno es que estas no las has visto y además aquí hemos visto bastantes duplicados, con lo cual aquí hay nuevas. Tirar tantos dados se nota. Sí, sí. Esto es lo que esto es lo que noto yo. ¿eh? Normalmente en este y haciendo solo uno de daño solo te hacían cosquillas. Yo creo que la gran suerte, o sea, la, la clave de esta partida ha estado Salvar esas cuatro víctimas aquí al principio. ¿Por qué? Uno, me han dado esto, lo cual me han permitido tirar más dados, pero luego, al pegarme a mí, esto no sube. Y esta es la clave. Porque aquí es, donde, aquí es donde se te va la partida normalmente. Porque te va subiendo esto, ellos se hacen más poderosos. Encima luego le sacas esto, que ahora no lo hemos llegado a ver, el Dark Power, con lo cual todavía tiene un chutito más, y en efecto, tirar más dados te permite. Te permite. Eh, Tener más opciones de sacar cosas buenas. Aquí lo bueno que tienes es que, como hay tres asesinos, si tienes a uno a puntito de caramelo, ya lo tiras. Si juegas con un asesino clásico que tiene 10 puntos de vida y tal, no lo tiras hasta que está a puntito de morir. Aquí es más fácil tirar este dado extra en este escenario, ¿vale? Entre esto y que no ha subido esto, yo creo que ahí se nos ha puesto la partida bastante de cara. Lo tengo que reconocer. Pero tío, ya era hora. Porque le pasa a todo el mundo, menos a mí, ¿sabes? Así que, ¡pa! ¿Qué decís por aquí? ¡Pobre gente! Solo querían que les dedicaras un minuto a escuchar la palabra del Señor. <laughs> Salvar esos cuatro ha sido clave totalmente. Yo siempre que he ganado ha sido por ir a ponerme yo antes eh, que maten a víctimas. Pues mira, es, es una. es una opción. Lo que pasa es que lo que os decía, si la carta dice que va por víctima, pasa de ti, ¿eh? Sí, que es verdad que si, que si tú estás aquí, la víctima está aquí. Él está aquí y pongamos que esto está así. Y, le, y dicen, se mueve uno a por víctima. Él va a buscar la víctima, pero se mueve uno y luego ataca. Si está aquí, me ataca a mí. O sea, él, si hay algo para atacar, lo ataca, pero él va a buscar a la víctima. ¿Vale? Pero si se para aquí y, hay, y tiene quien pillar, pi, pío yo. ¿Vale? De la misma manera que si va a buscar la Final Girl eh, y se mueve uno y se tiene que parar aquí y pegar aquí y hay una víctima, se carga a la víctima, sube la set de sangre, bla, bla, bla. ¿Vale? La verdad es que el juego es muy chulo, tío. A mí, yo, a mí nunca, deja de, no, nunca dejará de maravillarme lo aburrido que me parece, lo reconozco, la primera edición de los Test Negotiator y lo mucho que me gusta este juego. Eh, si hay víctimas, también puedes hacer Wars y Retaliates, también es verdad. Y mirad, aquí una, un escopetón que había aquí también para pillar, ¿sabes? Este juego no, no defrauda. La verdad es que lo tendría que jugar más. Os voy a decir una cosa, me estaba pensando... A ver qué os parece la idea. Como tengo 10 pelis en casa, y las tengo 10 pelis y dos escenarios pequeñitos. Estaba pensando, cuando acabe los miércoles de Mithril, en hacer los miércoles de, de Gore o los miércoles de Final Game y jugar todas las pelis que tengo, tío. Algunas ya las hemos visto, como mínimo jugar las que, no que no hemos visto, porque creo que esta es la cuarta o la quinta que juego. O sea, todavía tengo 5 que, no que no he jugado. Y la tercera temporada. Estará a puntico de morir y supongo que voy a caer. Os molaría la idea de hacer Final Girls y luego, incluso un día, podemos intentar combinar escenarios con, con casas y tal. La gente, esto tiene muchas más capas que los test de salida, seguro. Los miércoles de serie B, miércoles de slashers, me gusta, me gusta, pues no es mala idea. Pues venga, va, lo haremos, ¿vale? Primero acabaré el, el Mithril, ¿vale? Que me quedan creo que cuatro escenarios porque el otro día creo que jugamos el quinto. Y luego, ya cuando, pues cuando venga Halloween, más o menos. Haremos los, los miércoles de, de Final Girl, porque además, ojo, desaparezco 10 segundos, ahora vengo. Ya vuelvo. También tengo esto por aquí, que lo tengo presentadito. El de Navidad, tío. Tengo el de Navidad aquí, que este es un extra que sacaron en el último Kickstarter, que este viene hasta viene hasta con minis. O sea, este tiene las minis incorporadas, así que pues, este me lo estaba guardando para Navidad, pero no sé si sacarlo para Halloween, para Navidad o para un miércoles de serie B, tío, o para un miércoles de slasher, pero ahí lo tenéis, tío. Así, unboxing ya, queréis hacer el unboxing. <laughs> Está presentado. Venga. Vamos a hacer un unboxing de propina. Pero dejadme quitar mierda, que no quiero perder piezas. Porque si una cosa es, tiene este juego es que todas son piezas pequeñas, tío. Vale. Las fichitas las pongo en mi bandejita y luego ya recogeré. Las víctimas ahí no molestan. Estas minis aquí. Esta fichita aquí. Estas cartitas aquí a la bandejita. Esto aquí, esto aquí y venga. Venga, víctimas aquí. Despejamos la mesa. Que sea esa unboxing, hay que despejar la mesa. ¿no? Venga. Bien. Aquí y aquí. Venga. Eh, yo tenía un cúter por aquí. Mira, justo lo tengo aquí. Pongo un cortecito aquí, tranquilito. Bueno, a ver qué nos sale. Además, este no sé si aprecia, pero lo de Final Girl lo pone como en tinta metálica. Es, es brillante, ¿vale? Que las otras no lo son, pues esta. Esta, además, creo que dependiendo de lo que pagabas, o sea, dependiendo de los backers que había, la conseguías por 5 dólares. Si estabas en la campaña, era baratísima. Yo la compré, la compré aparte. ¿eh? Mi buen amigo Rafa hace rato me dijo, tío, que en Somos Juegos la tienen. En Somos Juegos la tienen. Y la compré allí, directamente. Y tal como llegó. Pues ahí a la balda. Y dije, esto. algunos nos lo dicen, ¿eh? No es un juego standalone. O sea, no, no necesitas eh, la caja base para jugarlo. Es como una, una película extra, pero eh, ambientada en Navidad. Y los dibujos, ojo, que son de Vincent Dutré. No sé, los que, los que seguís los juegos de mesa y tal, el tío es una un primera división de las, de las ilustraciones, ¿vale? A ver. Va, mira. Krampus. El, el diablo cornudo. Ahí lo tenemos. Uh -huh. Te suben dos el terror, maravilla, todo perfecto. Él tiene 10 de vida, empieza el terror en 4. En pie con Vincent, así es que Vincent es la hostia. ¿eh? Aquí, fijaros, tenemos las miniaturas. La, la cartita extra que no falte. Hombre, mira, las miniaturas vienen además con, con una espumita para protegerlas. Buen detalle. Aquí tenemos el Krampus, ¿no? No, no sé muy bien, ya sé que se acerco desenfoca Porque tengo el autofocus quitado Pero bueno, minis en la onda de, Del resto de, del juego Y aquí algo que parece, yo qué sé, parece un vikingo Tío, parece, parece un, Es un, una guerrera o algo, tío, no sé ¿Cómo se llama? Mrs. Claus, bueno La señora Claus, tío, pues ahí está A ver las carticas Fichicas Con el simbolito del regalito bueno, que, que más que menos, ya habéis visto todos cómo va esto. Es la bandeja del asesino. Vamos a ver un poquito las ilustraciones de Vincent, que este señor es una pasada. El colorido, los degradados que hace me flipan. Es muy bueno este tío. Sangre y galletas. Hostia, las galletas salpicadas de sangre. Qué detallazo, tío. Mirad, mirad. Bueno, para mí. Esto es, esto es otro nivel de ilustraciones para este juego. ¿eh? Me gusta el arte del juego en general, pero esto es otro nivel, tío. Y además es Vincent Dutre pero con un toque sucio, con un toque oscuro, ¿eh? Uf, regalos and holy, no sagrados, tío. Past Midnight. Cindy, tenemos aquí, una, fin, una de las Final Girls, la señora Klaus. Mira, hostia, las cartitas ahí decoradas de, de Navidad, de color verde. No sé si se aprecia, es un verde un poco oscuro, pero ahí con copos de nieve y tal. Muy bien. Un regalo de Santa Claus. ¡Eh! Otro regalito. Una carta. ¡Eh! Un, un tentempié. ¡Un snack! ¡Baja por la chimenea! ¡Uy! Nos van a joder vivos, tío. Bueno. Jingle Kills. Muy bien. Terror por un tubo. Regalitos. Voluntad demoníaca. La magia del polo norte. Oh, son de tres. El espíritu antinavideño. Vaya tela. Gremlins sí que es un poco Gremlins. Me recuerda al arte del Oltré. Mira, el Oltré... Te lo digo de memoria. Creo que lo, lo, ha, lo, ha, lo ha ilustrado él. El Oltré creo que lo ha ilustrado él también. Así que... Todo... Todo rima, tío. Podría ser un... Un juego para el canal del Oltré. Pero es que el Oltré, si no recuerdo mal. Ahora yo no lo he jugado, ¿eh? pero he oído hablar de él. ¿No es una reimplementación entre comillas del Ghostoris y el Das Bastión. ¿No es un poco lo mismo, pero con más cartas de narración o algo así? No me acuerdo, ¿eh? Oh, oh, oh qué bonito. Mira. Mira. Qué, qué, qué chulada, tío. Qué colorido. Hombre, tenemos un reno. ¿Se puede jugar con Rudolf? Amigos. El nuevo del señor de los Anillos eh, también tiene dibujos del Dutre. Sí, sí, está a puntico de salir, ya no. Comet. Bueno, no es Rudolf, eh. Pero mirad, hostia. Oye, esta mini, no está, mirad las. Las astas están bien, ¿eh? O sea, para ser del Final Gale, que a ver, que no es un juego de minis y las minis son un poco justitas. Pues está bastante bien esta. ¿Qué queréis que os diga? Y aquí tenemos a la otra chica que no me acuerdo cómo se llamaba ya, que es la mínima es mini que Cindy se llama. Es pequeñita ella, pequeño él, como Fuica, Fuika agente FIFA. Perdonad, estoy haciendo de, de Núñez ya. <laughs> aquí que tenemos, bueno, las cartitas de evento, las de preparación, tampoco hace falta mirarlas todas ni leerlas, ¿no? Pero podemos hacer Santas Village, ¡qué guay! Atlantis Rising también son suyos, sí, la, la segunda edición también son suyos porteras. Es que este tío está en todas partes. Es un poco como el Ian O'Dull, es un es un crack. Está en todas partes. Yo el primer juego que tuve ilustrado por él fue uno que se llamaba Augustus, que era una especie de bingo, pero bastante cachondo. Un juego de Paolo Mori y ilustrado por Vincent Duto. y la verdad es que era un, era un juego muy divertido. Era un juego un poco chorra porque era como jugar al bingo. Pero tenías que hacer objetivos y con cartas de objetivo y tal. Estaba, estaba, estaba divertido y fue de los primeros juegos que me compré hace ya, hace ya mucho tiempo. De hecho, me lo vendí hace ya toda, casi todavía más tiempo. Pero bueno, aquí tenemos, chicos: Final Girl. Hemos tenido un unboxing de propina. En pie con Paolo también. Paolo Mori, puto amo, tío. Pues aquí tenemos otro Final Girl para jugar otro día. Y aquí se ha puesto un, como unos polvillos. Me están jodiendo el tapete y me da mucha rabia. Bueno, gente, pues, ¿qué hora es? Uy, son casi las nueve. Yo creo que es muy buena hora para ir cerrando. Detective de Van Ryder también es suyo. Pues imagínate. es que este tío no para. Está, es, es uno de los más solicitados. Eh, ya sabes, a mí me flipa Magali, sobre todo por lo, las ilustraciones del Señor de los Anillos LCG, pero el segundo tiene que ser él. Vincent Dutre, a mí el, el estilo que tiene es muy colorido, es como pseudo realista, es, es muy, está muy bien hecho, pero le mete esos colores que le da un, poco, un rollo un poco onírico, fantástico, pero lo hace, lo hace de coña. A mí me, me gusta muchísimo Vincent Dutton. así que eh, puntito para él, puntito para la gente de Final Girl, para el AJ Porfirio, para por ficharlo. Y bueno, gente, pues lo dicho, muchísimas gracias, no me voy sin antes recordaros otra vez que... Desde ayer tenéis disponible el primer episodio de el podcast de a qué se juega. El podcast de a qué se juega que lo tenéis en iBox, en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcasts. Tenemos estamos en todas partes, tío. Eh, lo hago con mi amigo Juanjo. Eh, del Maresma Jugón, se apuntó a hacer el podcast conmigo, estamos los dos pues, ahí charlando de juegos, en el primer programa que salió ayer hablamos de la GENCON, de las novedades que ha habido este año, de nuestros dos viajes a la GENCON, hablamos un poquito de, de anécdotas y tal, así que si queréis, si os apetece, si queréis pasar un buen ratito, son tres horitas para haceros compañía, pues cada mes saldrá un programa, está el primero ahí disponible ya. Y si, os, si lo escucháis y os gusta, pues agradeceremos comentarios, valoraciones, sugerencias, ideas, eh, lo que queráis, porque estamos abiertos a todo tipo de ideas y sugerencias para mejorar el programa. Es el primero, estamos bastante orgullosos de cómo ha quedado, pero por supuesto tenemos mucho margen de mejora, así que estaremos encantados de escuchar vuestras opiniones. Y ahora ya os lo quito, os pongo la otra mierdecita y ahora sí que ya nos despedimos, ¿vale? Nos dejamos. Nos, eh, os cito para el miércoles para seguir con el Señor de los Anillos LCG. Gran partidaca, gracias por la tarde, cojones. El podcast ya, se, ya está escuchado. Pues nada, si lo tenéis escuchado ya. Lo volvéis a escuchar, claro que sí. Y si no, pues ya el mes que viene tendréis otro esperándos, ¿vale? Muchísimas gracias a todo el chat por pasaros, claro que sí. Muchísimas gracias por todos esos subs que no he podido agradecer uno por uno. Ya sabéis, tampoco creo que se haga muy pesado el tema. Así que también gracias por la ayuda durante la partida. Me lo he pasado teta con, como siempre con vosotros con este juego. Y lo prometido es deuda. Cuando acabe el Edmithrin, haremos eh, miércoles de Slashers. Me ha gustado mucho el miércoles de slasher, ¿vale? Y jugaremos... A todo lo que tengo de Final Girl, intentaremos hacer combinaciones y así también me obligo un poquito yo a jugarlo porque es un juego que me gusta mucho y saco poco. Y esto no puede ser, tío, no puede ser. Así que muchísimas gracias, nos vemos pronto, hasta la próxima, hasta luego.